Al profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Estoy pensando en salir, irme, irme, solo dejar este mundo atrás. Cielos.
yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas experimentado en
huellas honestas en tus manos, y Él responderá con ellas. Tu herido en la casa de mis amigos, Él responderá con ellas. Tu herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa de ti. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto de que no sale, y la tierra lamentará cada linda que por sí. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto, el que lamentará cada linaje por sí, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Thank you.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a poner vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por estos momentos tan gloriosos que nos ha enviado a existencia. Y vamos a darle gracias con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por una oportunidad más que tú nos permites acercarnos humildemente ante tu palabra, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos, oh Padre, pero tú nos has dado la oportunidad y el privilegio, Señor. Más aún cuando tú enviaste un mensajero profeta gentil a cumplir una profecía, Señor, un mensaje de la hora. Estaba en misterio, Señor, por eso es que no lo creyeron, Padre amado. Apocalipsis 10:7 entrando en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces esos mensajes fueron almacenados para una novia gloriosa en este último tiempo, manada pequeña, simiente predestinada, gente con percepción profética que lo va a captar esto, Padre. Y tú dijiste en la Biblia que este mensaje del reino será predicado por todo el mundo por testimonio, entonces vendrá el fin. Oh Padre amado, entonces todo está dicho y todo se ha cumplido, Padre. Y hoy estamos viendo nuestra realidad, lo que dice Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos de libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre amado, entonces nos ponemos en tu presencia, Señor, con humildad, con respeto, reverencia, porque sabemos de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos traídos, oh Padre. Cuando tú estabas allá en la eternidad como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde ahí tú desplegaste hacia abajo y entregaste todos tus atributos de sanador, de hijo, Padre, Espíritu Santo, Padre. Entonces nos encontramos en este punto de la tierra, Señor, luego de que tú creaste el mundo visible e invisible, Señor, en esta tierra, oh Padre amado, en este punto de la tierra, para que tu palabra sea glorificada y vindicada en cada uno de vosotros, oh Padre. Gracias, Padre. Entonces iniciamos con tu presencia, con tu permiso, Señor, con tu venia, y que sea tu voluntad, Señor, el tener este compañerismo y compartir estos mensajes con aquellos que podrán entender y comprender, oh Padre. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a seguir compartiendo la lectura de este glorioso mensaje y vamos a continuar. Mensaje que estábamos lecturando, la unión invisible de la novia de Cristo. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 25 de noviembre del año 1965. Y para continuar, vamos a partir de los párrafos 71, dice, ahí estuvo Isaías, parado allí, dijo, una virgen concebirá, un hombre como él, en un día cuando, ¿cómo va a concebir una virgen? A nosotros un hijo nos es nacido, un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, llamaráse consejero. Príncipe de paz, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, sobre el trono de su padre David, él reinará. No habrá fin a su reino. ¿Cómo va a ser? Él no sabía. Él solo habló lo que Dios dijo. Es más allá de cualquier imaginación intelectual. Es más allá de cualquier investigación científica. Es la palabra de Dios. Amén. Párrafo 72. Ahora nosotros educamos a nuestros estudiantes de seminario en toda clase de teología bíblica y cosas como esas. Teología hecha por hombres. Tiene mucho de iglesia. Exactamente una Laodicea. Como Dios dijo que sería. ¡Oh, hermano! Cuando yo miro eso, me hace temblar. Preñada con concepción intelectual. Usted tiene que ser un graduado de la escuela secundaria antes que usted pueda aún entrar. Usted tiene que pararse ante un psiquiatra antes que usted pueda ser ordenado. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Pedro y Santiago y a Juan ir ante un psiquiatra? ¿Recuerdan que 120 allá arriba ni siquiera podían firmar sus propios nombres? Pararse ante un psiquiatra para ver si ellos, si todos sus
Si sus reflejos estaban bien y demás, ellos tenían un reflejo, pero no era el de la concepción intelectual o la investigación científica. Era a través del poder de Dios. Cuando los tocó, ellos no sabían nada que hacer, sino actuar con lo que en lo que el Espíritu Santo les dijo hacer. Ellos no le prestaron atención, ninguna atención a ningún intelectual, a lo que la iglesia dijo, y a lo que el sacerdote dijo, y a lo que este dijo, o lo que ese dijo. Ellos se mantuvieron por el Espíritu, hombres sin temor. Párrafo 73, primero de Juan 2:15, él dijo: Si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Ven, así que, ¿cómo puede usted estar preñado con la palabra de Dios, la cual condena al mundo, condena a Hollywood, condena tal su moda, toda su moda, condena todas estas fiestas y alborotos y a lo que supuestamente ellos tienen en el nombre de religión? Lo condena. ¿Cómo puede la palabra preñar a una persona? ¿Cómo puede a una mujer con cabello corto, cara pintada, usando pantaloncito corto? ¿Cómo puede ir un predicador aquí a un seminario y mirar en Hechos 2:38 y ver que no hay una persona en la Biblia que alguna vez se haya bautizado en esos títulos y luego continuar diciendo que él está preñado con la palabra de Dios? Él está diciendo una mentira. Él vendió su primogenitura. Él cometió adulterio en contra de la misma cosa que él dijo. Él es repudiado en divorcio. Dios va a tener una iglesia virtuosa, exactamente una novia. La Biblia dice, la palabra no está en ustedes. Así que, ¿qué clase de hijos están ustedes engendrando? Denominacionales, preñados. No ha habido muerte para separarlos a ustedes de su primer amante. 74. ¿Qué pensarán los Jones si yo lloro y hablo en lenguas? ¿Qué pensarán ellos si yo me rebautizo? ¡Qué tontería! ¿Está usted casado con los Jones? ¿Está usted casado con la iglesia? ¿O está usted casado con Cristo, la palabra? Ahora, por eso es que ella todavía está engendrando sus hijos. ¿Qué clase de hijos tiene ella? Aquí están algunos de sus nombres que ellos se dan hoy. Gatos, Betles, monstruos, riquetas, gatos, Betles. Esos son miembros de iglesia, seguro. Todos ellos son sus hijos de Caín, los cuales son hijos de la bestia sutil, tan lisonjerados a más no poder. 75. Ahora, denle una buena mirada por un momento. Con su propio discernimiento espiritual, a su alma. Solo miren alrededor. Yo estoy hablando ahora por toda la nación. Solo miren por unos cuantos minutos. Ustedes allá en el tabernáculo Branham, ustedes en los tabernáculos en la costa occidental y en Arizona y en todas las partes que ustedes estén, examínense ustedes mismos por unos cuantos minutos. Ustedes dicen, ese mensaje que usted está predicando, hermano Branham, está errado. Examínense ustedes mismos por un momento. Permitan que el Espíritu Santo escudriñe sus mentes con la palabra. ¿Estarán de acuerdo con el mensaje? Permitan que Cristo, la palabra ungida, examine sus propias conciencias. Permitan que entre en ustedes, vean si eso es correcto o no. Y eso es solo una o dos cosas que yo menciono cuando hay cientos de ellas. 76. ¿Está de acuerdo la Biblia con que una mujer se corte el cabello? La congregación dice, no. ¿Cree la Biblia? ¿Está de acuerdo con tres bautismos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, no hay tal cosa. ¿Está la Biblia de acuerdo con que las mujeres usen ropa de hombres? No. Bueno, solo tomen esos tres así. Cuando hay cientos más, escudriñenlo a la luz de la palabra de Dios. Usted dice, yo soy un miembro de iglesia. También lo era Caín. También lo era Eva. La Biblia predice en los últimos días que la Odisea sería igual. Párrafo 77. Permitan que el Espíritu Santo escudriñe sus conciencias y ustedes estarán de acuerdo con Daniel 5:2. Cuando la reina vino delante de Belsasar y dijo que ella sabía que había un profeta, Daniel,
que estaba entre ellos y que él era uno que resolvía dudas. Permita usted al Espíritu Santo, él es el profeta del día. Permítanle que entre en su corazón ahorita y examine con la palabra de Dios y las dudas acerca del mensaje serán todas resueltas. Amén. Él resuelve todas las dudas. Usted se da cuenta que es exactamente la palabra para este día. Usted no puede predicar el mensaje de Lutero hoy, eso va con ello, pero esos son los pies. No puede predicar el de Wesley, no puede predicar el de los pentecostales. Estamos mucho, muy allá de eso. Ellos se denominaron y murieron, ellos son el tallo. El tallo salió con la hoja en la primera condición de la iglesia. Ahora, eso allí no se mira como el primer grano que cayó dentro de la tierra, el trigo. Lo segundo que salió fue el polen. Eso todavía no se parece al grano. Se parece más a él. Se va acercando más a la imagen del grano verdadero. Pero las hojas ciertamente no se parecen al grano que cayó dentro de la tierra. Es un portador de la vida que estaba en el grano. Pero ¿qué hizo él? Se denominó y de la misma manera que la naturaleza cuadra con ello, murió. 78. Entonces, ¿qué? La vida corre hacia arriba para entrar en la borla. Tiene un montón de pequeñas bolas colgándolas. Se miran como pequeños granos en él. Se mira como que es del grano verdadero, pero no es. Luego entra al forro. ¿Y qué es lo que trae? Un forro. Ahora, usted toma un grano de trigo cuando primero empieza a salir y dijo Jesús. Un grano de trigo. Y usted toma ese trigo y lo abre, usted lo corta del tallo, usted lo mira, usted dice, tenemos un grano de trigo. Tenga cuidado. Es exactamente como el grano, pero no hay ni una pizca de grano allí. Es el forro. Allí están los pentecostales. Tanto así que Mateo 24, 24 dice que engañaría a los elegidos en los últimos días, si fuere posible. Pero usted quite hoja por hoja, usted no tiene grano. El grano está allí atrás, detrás de eso. Ven. Párrafo 79. Y luego la vida sale de esa denominación y se mete al grano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el grano empieza a crecer y se pone más grande para que pueda cubrir sobre algo, la denominación se aparta de él. ¿Por qué no tenemos una denominación de esto? Ellos nunca serán. No, es el grano. No puede ir más adelante. Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que él tiene que hacer ahora? Ponerse en la presencia del Hijo para ser madurado. Eso es exactamente la palabra siendo madurada en su corazón para traer y vivir lo que estamos hablando. Sí, Señor. Entonces usted no tendrá ya más dudas. Si usted permite al Espíritu Santo revelárselo a usted, como lo dijo la reina acerca de Daniel. Párrafo 80 por último. ¿Usted pudiera decir qué tiene que ver todo esto con acción de gracias? ¿De qué está usted hablando, hermano Branham? Ya son un cuarto para las 9. Usted no ha dicho nada respecto a acción de gracias. ¿Qué mensaje para la ocasión, para mí? Sí, verdaderamente lo es. Los padres peregrinos estaban muy agradecidos por su nueva manera de vida, habiendo sido separados de antiguas denominaciones inglesas. Y credo, ellos podían casarse con la nueva palabra ungida para su edad. Correcto, la nueva palabra ungida para su edad, para su día. Nosotros también podemos estar agradecidos como peregrinos, al igual que Abraham. Nos hemos separado de las cosas del mundo, de todos nuestros asociados. Abraham fue un peregrino. Dios nos ha separado de todas las religiones muertas. Yo les estoy hablando a toda la nación en estos momentos, de todos los credos muertos, para meternos a que nos separó y nos abrió una nueva tierra, un nuevo mensaje para este día. Los pentecostales se secaron y murieron como Lutero, Wesley y el resto de ellos. Eso no es más que un montón de iglesias que se han juntado. Todavía hay gente buena allí que tiene que salir. Amén, gloria a Dios.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La unión invisible de la novia de Cristo. Predicado este glorioso mensaje en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Bendiga, hermano, hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Una unión invisible de la novia de Cristo. Párrafo 81. ¿Qué hizo él? Él abrió los siete sellos del último mensaje. ¿Se fijaron ustedes en eso? Los siete sellos, en los cuales todos los sellos de las siete edades de la iglesia estaban sellados con siete sellos. Los reformadores no tuvieron tiempo para hacerlo en sus días. Ellos no vivieron el tiempo suficiente. Pero esta revelación bendita de los siete sellos es abierta a nosotros en estos últimos días, procedente de una profecía que me envió para Arizona. Como le pregunté a Dios el otro día que ¿qué estás haciendo conmigo aquí en este desierto? ¿Sabían ustedes que Moisés escribió el Nuevo Testamento? Quise decir, el Antiguo Testamento. Seguro que lo hizo. Los primeros cuatro libros dan las leyes. Todo Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Él escribió el Antiguo Testamento. Para hacer eso, él tuvo que dejar todos sus asociados y amados e ir a un desierto. 82. Pablo escribió el Nuevo Testamento, ¿correcto? Él escribió Romanos y todo el resto de él allí, Hebreos y Timoteo y demás. Y para hacer eso, él tuvo que separarse de sí mismo e ir a Arabia, a un desierto por 3 años para recibir la revelación de Dios. Ah, usted dice, ¿qué de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Ellos fueron escribas que solamente escribieron lo que Jesús hizo. Pablo se paró y juntó la palabra, ¿correcto? Bueno, entonces miren, eso se requirió y tuvo que ir a un desierto separado de sus amados. ¿Recuerdan que qué hora es, señores? ¿Cuántos lo han escuchado alguna vez? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Fue eso exactamente correcto? Amén. Entonces tenemos la revelación en estos últimos días para el mensaje del Señor, Dios, para reunir a su novia. A ninguna otra edad se le ha sido prometido. Se prometió en esta edad. Malaquías 4, Lucas 17, 30, San Juan 14, 12, Joel 2, 38. Esas promesas son exactamente como Juan el Bautista, identificándose él mismo en la Escritura. 83. Jesús mismo se identificó. ¿Qué dijeron ellos? Maten a tal persona. Juan es un hombre salvaje. La iglesia no fue capaz de recibirlo.
Ese es el patrón. Ni tampoco la iglesia lo recibirá hoy. 84. Pero para los elegidos, Dios está llamando a los elegidos. Ellos lo saben. Está llamando a la novia virtuosa, la palabra, la iglesia del último día, la señora elegida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra. Di, Jesús es la palabra. ¿Cuántos creen eso? La congregación dice, amén. Entonces, la novia siempre es parte del novio, así que la novia no será una denominación. Tendrá que ser la palabra manifestada para ser la novia de Cristo. Él prometió hacerlo. Él dijo cómo él lo haría. Nunca usa, pierde su patrón. Él siempre lo hizo por el patrón. Él lo ha hecho cada vez por el patrón. Él lo hace otra vez, llamando a su novia virtuosa en los últimos días. La hermosa Rebeca esperando a su Isaac. ¡Qué hermoso tiempo! Aquí trae a la vista los dos libros que van a ser misteriosos para ustedes. Cuando lean el libro de las siete edades de la iglesia, los dos libros, el libro de la vida dice, uno dice que usted puede poner su nombre en él, que nunca se borra. El otro dice que usted quita su nombre del libro de la vida. Esto lo trae perfectamente a la vista aquí. Voy a detenerme por unos cuantos minutos, tal vez sobre unas cuantas notas aquí, y tocar esto antes que terminemos. 85. La vida es una cosa sagrada para Dios y está registrada en un libro. Dios es el autor de la vida. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Nuestra vida natural aquí que tenemos solo es una perversión. De hecho, debería ser la vida correcta para empezar, pero está pervertida por el nacimiento natural. En la primera vida o en su primera unión, usted fue unido en un nacimiento por naturaleza, un acto natural. Fue un ser humano natural siendo asociado, hombre y mujer juntos, asociados juntos en un asunto sexual, lo cual trajo su primera vida aquí. Y eso está asociado con pecado y muerte. ¿Cómo pueden ustedes fallar en ver la simiente de la serpiente? 86. Cuando ustedes ven a la mujer un producto secundario, no hay otra hembra como ella, hecha en ese orden, sabiendo que ella pudiera ser engañada. Dios sabía. Si él no sabía el fin desde el principio, entonces él no era Dios. Si él no es infinito, si él no es, y él no puede ser infinito sin ser omnisciente, omnipresente, sabiendo todas las cosas, eternal. Así que él sabía todas las cosas y él tenía que hacer a esa mujer. El hombre no tenía una esposa. La esposa y el hombre eran la misma cosa. Él tenía el espíritu femenino y masculino en él mismo. Él tuvo que separarlo, tomar un producto secundario, después que toda la creación fue hecha. Ninguna hembra creada por Dios en la creación original puede hacer una cosa como esa. Ella fue hecha así para hacerlo. Él sabía que ella lo haría. Si él no lo hubiera sabido, él no era Dios. Pero ven, los atributos que están en Dios tenían que ser desplegados. Él iba a ser un salvador. Y para hacer todo perfecto de la manera que él lo tenía, entonces no podía haber nada que se perdiera. No sean niños, sean hombres y mujeres. Estamos en el fin del camino. Fíjense, 87. Ahora, era la naturaleza,
asociada con muerte. El primer marido que tenía potestad sobre ustedes era la naturaleza de ustedes por nacimiento natural. Por naturaleza, ustedes aman al mundo porque ustedes son el mundo y parte del mundo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Sus deseos eran por naturaleza amar al mundo del cual ustedes son una parte. Ustedes son una parte de la naturaleza. ¿Creen ustedes eso? Amén. Y eso es la cosa natural de ustedes. Esa es la razón que ustedes tienen que nacer otra vez. Ustedes tienen que separarse. Ustedes tienen que morir a ese primer marido. Ustedes no pueden vivir con él. Ustedes no solamente pueden decir, bueno, yo lo voy a divorciar y lo voy a colgar aquí hasta que llegue la ocasión. No, señor. No divorciarlo. Él muere. La naturaleza del mundo tiene que morir. Cada partícula de él tiene que morir. Usted tiene que ser reunido otra vez con otra naturaleza. El nombre de su primera naturaleza nació y fue puesto en un libro de vida. Todos sus hechos fueron escritos en él también. Todo lo que usted hizo bajo esa naturaleza fue puesto en el libro llamado el libro de la vida. Ustedes se fijaron en Daniel cuando él se acercó al anciano de días, cuyo cabello era tan blanco como la lana. Millares de millares vinieron con él para ministrarle a él la novia. Y entonces los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. ¿Ven? Ya hay santos allí, la iglesia, la novia. Otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. 89. Ahora, usted... Pero cuando usted fue separado de esa unión por la muerte espiritual, su deseo natural es cortarse su cabello. Su deseo natural es usar pantaloncito corto o pintarse su cara. Su deseo natural es ser intelectual, un hombre inteligente, saber algo mejor que el otro. Eso es lo que Eva quiso. Esa es la mismísima cosa que ella quiso. Bueno, usted dice, tú, insignificante, pedacito de predicador, parado allí me va a decir a mí, yo he recibido un PhD, doctorado en filosofía, LL, eso lo hace a usted alejarse más de Dios cada vez que usted añade una cosa, ¿ven? ¿Ven? Correcto, es la verdad, ¿ven? 90. Eso es lo que Eva tomó. Ella fue preñada con esa clase de preñez. Con eso está la iglesia hoy, por medio de las escuelas bíblicas e intelectuales. Y miren, cada uno está en desacuerdo uno con el otro. Un gran enredo, exactamente lo que la Biblia dijo, Babilonia. La novia sabe en dónde ella está parada. Ella son muy pocos. No habrán muchos salvos, solamente muy, muy, muy pocos. Usted dice, bueno, allí dice miles. Sí, pero ellos han salido a través de los 2000 años también, de cada edad de donde ella salió. La edad de Lutero y ese grupo, y luego murieron. Y ellos fueron y se denominaron. Luego Wesley. Luego vinieron los pentecostales y demás. Todas las pequeñas ramas de bautistas que salieron. Presbiterianos, metodistas, nazarenos, santos peregrinos y demás. ¿Ven? Todas esas ramas salieron de allí como la hoja. Dios les bendiga, mis hermanos.
Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 91, dice, pero recuerden cuando cayó y el grano empezó a madurarse. Ustedes se dan cuenta que antes que el grano pueda madurarse, todo en ese tallo tiene que estar muerto. ¡Aleluya! ¿Puede ver en dónde estamos parados? La vida está en el grano otra vez, que es exactamente igual al mismo grano que cayó dentro de la tierra. El mismo Jesús en la forma de novia, el mismo poder, la misma iglesia, la misma cosa, la misma palabra. La misma palabra subió por todo esto y sale aquí y llega a la cabeza aquí. Y toda esa vida que vino a través de allí, levantó a su pueblo. Ahora está formándose en una cabeza para el rapto. Estaré hablando sobre eso mañana por la noche o la noche que sigue. Una de ellas, si es la voluntad del Señor. Bueno, usted está separado de su primera unión por muerte espiritual. Ahora usted es nacido otra vez, o casado otra vez, por la nueva unión espiritual, no su vida natural de las cosas del mundo, sino de vida eterna. Ese germen que estaba en usted en el principio lo encontró a usted. Ahora su libro viejo se ha ido con su unión vieja. Ahora su nombre en su viejo, ha sido transferido. Ahora usted dice, quiero decirme usted que mi libro viejo, Dios lo puso en el mar de su olvido. Usted está parado perfecto delante de Dios. Amén. Ahora, su nombre está abierto ahora en el libro nuevo, no en el libro de la vida, pero en el libro de la vida del Cordero, lo que el Cordero redimió. No el libro viejo de su unión natural, pero en su nuevo, como novia. ¡Aleluya! Su vida nueva está en el libro de la vida del Cordero, su acta de matrimonio. ¡Aleluya! En donde su germen verdadero eterno desde el principio se ancla. Ahora usted no solo es perdonado, sino que usted es justificado. ¡Gloria! ¡Justificado! Romanos 5.1 dice, sí, Romanos 5.1 dice, siendo pues justificados por fe. Párrafo 93. Busquen la palabra. La palabra no significa perdonado. La palabra significa justificado. No significa que usted es perdonado. Por ejemplo, usted escuchó que yo me emborraché e hice algunas cosas malas y todo. Entonces usted viene diciéndome, usted se dio cuenta que yo no las hice. Entonces usted viene y dice, hermano Branham, yo lo perdono. ¿Me perdona? Yo no lo hice en primer lugar. Ven. Ahora, si yo lo hice, yo soy culpable. Pero usted pudiera perdonarme y yo no sería culpable. Pero aún así, yo no soy justificado porque de hecho yo lo hice. Pero la palabra justificado es como que usted nunca lo hizo. Amén. Ni siquiera es tomado en cuenta en lo absoluto. ¿Cómo es hecho esto? En el libro de Dios del mar del olvido, su libro viejo y matrimonio es divorciado y muerto. Ni siquiera está en las memorias de Dios. ¡Amén! Usted está justificado. Por lo tanto, siendo justificado, fue acusado. Usted fue acusado. Usted nunca lo hizo, en primer lugar. La unión vieja está en el mar del olvido de Dios. Usted no estuvo casado con ello, para empezar. El novio llevó la deshonra, él mismo por usted, en lugar de usted. Él tomó el lugar de usted porque usted fue predestinado por él, para estar en su novia, antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia, usted es la simiente predestinada. Párrafo 94.
Amén. Continuamos con la lectura. Párrafo 94 dice, ¿cómo vino usted a hacer esto? Usted fue engañado por su primer matrimonio, por su madre adúltera, Eva. No es culpa de usted por su nacimiento natural. Usted viene de acuerdo a Eva, quien cometió adulterio. Esa es la razón que usted nació un adulto. Usted es un pecador, para empezar. Correcto. Usted fue engañado en ello. Usted no tenía. No, usted no es su culpa. Usted nunca lo hizo. ¿Por qué? Ese pequeño germen que estaba en usted iba a ser usted antes de la fundación del mundo. Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. Párrafo 95. Como mi historia del pequeño aguilucho. Todos ustedes lo han oído. Una gallina. Un granjero puso una gallina en una ocasión. Así que él no tenía suficientes gallinas, huevos para poner debajo de la gallina. Así que entonces él encontró un huevo de águila y se lo puso debajo. Cuando el aguilucho nació, era la gallina más rara que esas gallinas jamás habían visto. El pequeño aguilucho la seguía y la gallina hacía clac, 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 clac. El pequeño aguilucho decía, yo no entiendo el sonido de esa cosa, pero lo voy siguiendo de todas maneras. Y salieron afuera en el corral de la granja y empezaron a escarbar en las pilas del estiércol. Y ella hizo clac, clac, clac. Esto está bueno, esto está bueno, únete a nosotros. Y esto es lo que ese pequeño aguilucho, él no podía comer esa cosa, bien, él solamente seguía a la gallina porque él no sabía qué hacer. Y entonces ella salió allá afuera, cogía esto o eso. El pequeño aguilucho solo tenía que soportarlo, pero él no sabía cómo hacerlo. Pero él había visto a todas las gallinas haciéndolo, pero había algo diferente. A él no le gustaba eso. 96. Así que un día, la madre sabía que ella había puesto dos huevos. Así que ella empezó a buscar a ese otro, volando alrededor, buscando como el gran Espíritu Santo. Un día voló sobre el corral de la granja, esa denominación. Ella miró hacia abajo y ella vio a su bebé. Ella gritó. Era la voz de algo que hizo eco en el interior de él. Oh, eso suena bien. Oh, permita que un verdadero predestinado nacido del germen, predestinado por Dios, oiga la palabra de Dios. Es música para él. Él sabe que es la verdad. Él está cansado de esa cosa denominacional. De todas maneras, únete con nosotros, ven, vente con nosotros. Nosotros tenemos una fiesta social, tenemos esto, tenemos eso, nada más no sonaba bien para el pequeño amigo. Ella dijo, hijo, tú no perteneces a ese grupo de todas maneras. Tú me perteneces a mí, tú eres mío. Él dijo, mamá, eso suena real, ¿cómo me voy a salir? Solo da un salto, yo te agarro. ¡Ajá! Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Amén, gloria a Dios. Párrafo 97. La palabra ungida de Dios siendo vindicada delante de todo hombre que ha nacido para ser un hijo de Dios. Con el germen predestinado dentro de él. Para esta hora, él verá el mensaje de Dios tan seguro como hoy un Dios en el cielo. Martín Lutero lo vio para él. Wesley lo vio para él. Los pentecostales lo vieron para ellos. Ahora, ¿qué de ustedes? Ven, ellos entraron en denominación. Aquí está la palabra condenándolo, diciéndoles a ustedes lo que nosotros debemos de tener hoy. Y exactamente Malaquías 4 y todas estas otras promesas para la hora. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué es a lo que están mirando ustedes? Amén. Aquí estamos. Las verdaderas, genuinas águilas oyen, mis ovejas conocen mi voz, al extraño no seguirán. ¿Por qué? Fue puesto allí por predestinación. Ustedes fueron preordenados a ser un hijo de Dios. Ustedes estaban en Dios antes de la fundación del mundo. Ustedes únicamente son manifestados en este día para su honor y gloria. ¿Cómo pueden hacerlo sin honrar su palabra y pararse por cada palabra de Dios? Sí, Señor.
lo cual ustedes son una parte de esa palabra por predestinación, porque miren, Dios es la palabra. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Bueno, entonces, si Él siempre fue la palabra, en el principio era la palabra, y si la palabra era Dios, entonces ustedes estaban en Dios. La palabra, la parte de usted que ustedes deben desempeñar, estaba en Dios antes de la fundación del mundo. Él los vio a ustedes, Él los conoció, Él los predestinó a ustedes a ello. Párrafo 98. Yo les digo a ustedes, así como esa águila reconoció esa voz, así lo hace un verdadero cristiano nacido otra vez. Reconoce la voz de Dios hablándole por medio de la palabra cuando ellos le ven ungida y vindicada. Miren, Él miró allá arriba. Él no vio a esa gallina vieja, clac, clac, aquí alrededor. Únete a nosotros y ven aquí, y ven a esto, y ven a esto y a eso. Él vio un ser como el que Él quería ser, volando en el aire, gritando libre, allá en las alturas, por encima de todos los buitres y cosas de la tierra. ¡Aleluya! Él quería ser eso, porque estaba en Él el ser eso. ¡Gloria a Dios! Párrafo 99. Y un hombre que es nacido de Dios, un hijo de Dios, tiene que tener la naturaleza de Dios. Él tiene que ser como Dios. Él honra a Dios. Él es parte de la palabra de Dios. Y en estos últimos días de esta novia que está tomando forma, es exactamente el mismo poder que Él tenía en el principio. Ha pasado a través de estas organizaciones y demás, y ha salido para la novia. No puede ser nada más que eso. Amén. Párrafo 100 por último. Ellos deberían de haberlo visto, esos judíos en sus días, cuando ellos lo vieron manifestado allí delante de ellos, como el profeta dijo que él era. Él dijo, escudriñad las escrituras, en ellas penséis que vosotros tenéis vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero aunque no me crean a mí, crean las obras que yo he hecho. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Nosotros sabemos en dónde estamos parados. Él dijo, y todos están muertos. Eso es, separados eternamente. Todos murieron. Solamente había tres. Dos salieron de un millón, de 2 millones. Eso es uno de 1 millón. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Qué privilegio más grande que nos ha dado Dios conocer estos mensajes. Seguimos compartiendo este mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje La Unión Invisible de la Novia de Cristo, del año 65-11-25, párrafo 101. ¿Qué cosa? Una inyección. El esperma del varón y de la hembra. Por lo general hay un huevo fértil. Hay un huevo, un germen que es fértil. Si alguna vez ustedes lo han visto en el cruzamiento del ganado, fíjense. Aquí hay un millón de huevos, aquí hay un millón de gérmenes. Y cuando ellos son arrojados para juntarse en el vientre, pasando a través del tubo y entrando en el vientre donde ellos se juntan, uno de ellos es un huevo, un millón de huevos, un millón de gérmenes. Solamente hay un huevo allí fértil, solamente hay un germen fértil. Todos ellos están vivos. Ustedes pueden observar esos pequeños becerritos saltando allí adentro. Una partícula que usted pudiera poner en el palo de un cerillo. Y dimos nombre de un hermano. Y ellos están escuchando en esta noche. Y él recuerda cuando los tomamos. Él me llevó allá, me mostró cómo funcionaba eso. Probetas.
y solo pone allí adentro lo suficiente que usted pudiera poner en la punta de un cerillo. Había miles de berrecitos y toros allí, pero solamente uno de ellos puede vivir, solamente uno de ellos. Y aquí está un gran montón de ellos aquí, y usted se fija que uno sale arrastrándose de entre este aquí. Pasa por encima, el germen viene aquí y un óvulo viene de entre otros óvulos aquí y ellos se juntan. Y el resto de ellos mueren. Sin embargo, ellos están vivos, pero mueren. Porque hay algo, alguien hizo a este fértil y ordenó a este otro también. Es predestinación, mi hermano, seguro. Dios tiene que determinar si va a ser niño o niña, cabello rojo, cabello negro, lo que sea. Eso es determinado por Dios. Más misterioso que el nacimiento virginal para mí, pero fíjese, el resto de ellos mueren. Hubo 2 millones de gente que salieron, cantaron, gritaron, hicieron todo. Hablaron, nunca habían hablado lengua, pero ellos gritaron y dieron gloria a Dios y danzaron a lo largo de la orilla del mar. Hicieron todo lo que el resto de ellos hicieron, pero solamente hubo 2 que entraron a la tierra prometida. Caleb y Josué. Solamente 2. Eso es 1 de 1 millón. Es 1 de 1 millón en el nacimiento natural. Cada uno de ellos tenía la misma bendición. Ustedes pentecostales, yo espero que ustedes no despierten muy tarde. 1 de 1 millón. Mire, se supone que hay 500 millones de así llamados cristianos en el mundo hoy. Si Jesús viniera, solamente habría 500 que serían con él, que se irían con él. Entonces, si esa estadística fuera verdadera, bueno, hay más que eso que desaparecen cada día en todo el mundo. Ellos no saben nada al respecto. 103. Yo entiendo, dijeron los escribas. ¿Tú sabes que por qué dicen los escribas que Elías vendrá primero? Ellos le dijeron a Jesús. Él dijo, Elías ya vino y ustedes no lo supieron. ¿Ven? Él hizo exactamente solo lo que las escrituras dijeron que le iba a suceder a él, ¿ven? Así que es menester que el Hijo del Hombre sufra bajo. Ellos no lo reconocieron a él. Sin embargo, todos estaban en la iglesia. Todos reclamaron estar vivo. Usted ponga a un verdadero cristiano nacido otra vez, a un verdadero siervo de Dios que escuche esa palabra de Dios, y él saldrá a través de cada denominación a esa verdadera tierra fértil por la palabra, el terreno de siembra. Él simplemente lo hará. Yo no sé cómo él lo hace. Dios lo ha ordenado que sea hecho. 104. Usted fue engañado en el principio por su primer matrimonio. Ahora usted sabe que es la verdad. Como acabo de decir, el pequeño aguilucho, cuando él oyó la voz del novio, él fue allá. Él fue a ella, a la palabra de Dios, ungida, vindicada para el último día. No fue la palabra vindicada para su día. Repito, perdón. Noé fue la palabra vindicada para su día. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Bueno, su mensaje no funcionará hoy. Moisés fue la palabra vindicada de su día. ¿Creen eso? ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. No funcionará para ahora. Jesús era Juan. Juan era la palabra vindicada. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. No funcionaría en los días de Jesús. Seguramente que no. No, señor. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino del cielo. 105. Los apóstoles, esos quienes establecieron la Biblia. Aquí sale Lutero en las reformas, sus palabras, su iglesia no funcionará hoy. La de Wesley tampoco. La de los pentecostales tampoco. Tampoco funcionó en el día de ellos. Pero ese es otro día. Este es el de la apertura de los 7 sellos. Yo sé que suena extraño para ustedes, pero Dios lo ha vindicado tan perfectamente. No hay pregunta de ello, tan perfectamente. Yo no estoy desparramando eso aquí a la asamblea local. Yo estoy hablando del pueblo por toda la nación, ¿ve? Usted haga lo que desee hacer. 106. Ahora fíjese en la palabra ungida de su día, de la cual usted es parte por predestinación. Usted inmediatamente, como que sabía, cuando usted oyó eso, usted supo rápidamente que usted era una águila. Usted también comprendió que usted no era una gallina de nivel nacional. Para empezar, usted supo que había algo mal allí.
hay algo mal, ¿correcto? Porque usted sabe que fue atrapado en eso, en el principio. 107. El novio quitó su vergüenza y la puso en el mar del olvido por el lavacro del agua de la palabra y la sangre de vida. Eso es lo que la Biblia dice. Su primer marido con el que usted estaba casada, el mundo, el novio ungido, el cual lo preordenó a usted, lo ha lavado por el lavacro del agua por la iglesia. La congregación dice, no, eso no suena correcto. ¿Suena? No. Usted pudiera encontrar eso en el almanaque, pero no es no en la Biblia de Dios, porque el lavacro del agua por la palabra y la palabra de por él. Usted está parado completamente justificado, como que usted nunca lo hizo en el principio. Este es mi mensaje a la iglesia ahora. Mientras dejamos de transmitir en un minuto, usted está parado, y si usted está parado en la palabra de Dios, y con la palabra de Dios, cada amén, cada jota, cada tilde, ¿en dónde está usted parado? Yo estoy tratando de decirle a usted, apártese de esos forros y venga aquí al trigo, en donde usted puede madurarse delante del Hijo. Yo escuché la venida de la trilladura. Usted está parado completo, justificado, como que nunca lo hizo en primer lugar. Aleluya. Hablando de una acción de gracia, yo me siento muy bien. Yo estoy muy más agradecido por eso que por cualquier otra cosa que yo sé. Ustedes son la novia pura, virtuosa, sin pecado, del Hijo de Dios viviente. Cada hombre y mujer que es nacido del Espíritu de Dios y lavado en la sangre de Jesucristo y cree toda palabra de Dios, está como que usted nunca pecó en primer lugar. Usted es perfecto, la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede usted, si un hombre... 108. Si yo tenía que morir en la mañana y un hombre tomó mi lugar, yo no puedo morir por ese pecado. Alguien tomó mi lugar. Y Jesús, la palabra, tomó mi lugar. Él llegó a ser yo para que un pecador, para que yo pudiera llegar a ser Él, la palabra. Amén. Permíteme mantenerme fiel a ella, no a la iglesia, a la palabra. Amén. Esa unción espiritual de Cristo y su iglesia. Ahora, cuando la carne está llegando a ser la palabra y la palabra está llegando a ser carne, manifestada, vindicada, tal como la Biblia dijo que sucedería en este día, está sucediendo día tras día. ¿Qué va? Se está acumulando tan rápido allá en esos desiertos y cosas sucediendo que yo no pudiera aún estar a la par con ellos. Nosotros estamos cerca de la venida de Jesús para ser unidos con su iglesia, en donde la palabra llega a ser la palabra. El llamado del Espíritu Santo escudriñando los corazones. 109. Ustedes están parados, completos. Ustedes nunca pecaron en primer lugar. Dios ni siquiera lo reconoce. Está en el mar del olvido. Ustedes nunca lo hicieron. Ustedes fueron acusados de ello por el acusador. Pero realmente desde el principio ustedes estaban predestinados para ser un hijo e hija de Dios. Ustedes están parados allí, lavados. Y el libro viejo de divorcio ha sido repudiado y está muerto. No existe eso absolutamente aún en la mente de Dios. Ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavado en la sangre de Cristo, precioso, virtuoso, sin pecado, hijo de Dios, está parado con una novia palabra pura, sin adulterio, que él lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne y manifestado, para que él pudiera tomarlos a ustedes, quienes fueron predestinados en el seno del Padre, antes del principio, igual como él fue. Él fue ese gran atributo de Dios llamado amor. 110. Sea lo que sea ustedes son siervos de Dios. Lo que Dios quiera que ustedes hagan, en lugar que sea de ustedes. Dios puso en la iglesia a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores. Él puso eso por virtud de su propia predestinación. Y ustedes eran eso para empezar. La primera boda de ustedes fue anulada. Lo fue. Ustedes nunca lo hicieron en primer lugar. Porque solamente hay una cosa que lo podía hacer. Eso sería Dios descendiendo, Él mismo. Y tomó el lugar de ustedes en la forma del Hijo de Dios, Jesucristo. Y los lavó por el agua. El lavacro del agua por la sangre. La palabra, no la denominación, la palabra los lavó a ustedes, pero si ustedes no permanecen en el agua de la palabra,
¿cómo van a ser lavados? Ustedes todavía están manchados como estaba Eva. Oh, amado Cordero agonizante, tu sangre preciosa nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia de Dios redimida sea salva para no pecar más. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 al 120. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Párrafo 111. ¿Qué es pecado? Pecado es incredulidad. ¿Incredulidad en qué? La palabra. Incredulidad en Dios, lo cual es la palabra. Pura y inadulterada. Oh, aleluya. Partiendo pronto para los cielos. Amén. Parados listos. Piénsenlo. Sus vestidos lavados por el agua de la palabra ensangrentada. La palabra llegó a ser sangre. La palabra sangró por usted. Y usted está lavado en la palabra ensangrentada. La palabra ensangrentada. La vida de Dios en la palabra. Y la palabra sangró por usted para que usted pudiera ser lavado de la suciedad de estas prostitutas y ser limpiado y santificado por el lavacro del agua de la palabra y hace a su mente y a su corazón permanecer en Dios y en su palabra. 112. Ahora, ¿cómo sabe usted que eso es verdad? Cuando Dios desciende y lo indica y lo prueba, usted dice, bueno, yo no lo creo de esa manera. Ellos no lo creyeron en la manera de Jesús, pero Dios lo probó. Ellos no lo creyeron en la manera de Noé. Ellos no lo creyeron en la manera de Moisés. Ellos estaban dispuestos a tomar la palabra de Balaán como un hecho. Todos nosotros somos iguales, así que asociémonos. Sepárense, dice la Biblia, de incredulidad. Aleluya. Ahora fíjense, ustedes no son solamente eso, pero van a la boda en el cielo y están usando el anillo de boda de la gracia inmerecida, predestinada, un anillo de boda de gracia. Que no son sus propios méritos. Dios lo hizo, él mismo. Él los conoció desde antes de la fundación del mundo. Así que él les puso a ustedes el anillo matrimonial allí. Puso sus nombres en el libro. ¡Qué acción de gracias! ¡Aleluya! ¡Alabado sea nuestro Dios! Ahora, ya para terminar, yo diría esto. Todos nosotros sabemos que la Iglesia Moderna Pentecostal, en su condición actual, todas las denominaciones juntas, yo las pongo a todas ellas en un solo manojo, porque lo están. Recuerden, él va a atar las hierbas en un manojo primero y quemarlas. Él toma todos los tallos del trigo y lo quema todo, primero. Después, él toma y viene y recoge a su trigo y se lo lleva al hogar. Todos ellos están juntándose en manojos, manojos de metodistas, bautistas, pentecostales, todos yéndose al concilio ecuménico. Eso es todo. Todos ellos son quemados. ¿Ven? Todos nosotros sabemos que la Iglesia Moderna, en su condición actual y su estado actual, no está en condición para terminar la gran comisión que Dios le dio a la iglesia para este día. ¿Cuántos pentecostales pueden decir amén a eso? La congregación dice amén. Correcto, ¿ven?
Nosotros somos unitarios, los que creen en dos, trinitarios, esto, eso, lo otro, argumentos, riñas. Uno es esto y el otro eso y lo otro. Y cada uno de ellos tienen miedo de enfrentarse a la palabra, llegar a la prueba, ¿ven? Ellos saben. Usted puede decirles al respecto. Ellos dicen, es por demás. Yo no puedo creer eso. A mí no me importa lo que él haga. Yo, ¿ven? 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 Muestra la mamá y el papá que usted tiene. Usted pudiera ser algún día un prebítero estatal. Usted pudiera hacer esto, eso o lo otro. Vale más que usted sea un hijo de Dios. Ahora, usted sabe que la iglesia no pudiera, la iglesia pentecostal, de ninguna manera pudiera llevar a cabo el mensaje del último día en su condición actual. ¿Pudiera? La congregación dice no, pues ni siquiera puede estar de acuerdo en una o dos palabras en la Biblia. ¿Cómo lo van a hacer? No lo pueden hacer. Así que, ven ustedes, la denominación queda fuera, ¿correcto? Va a ser un pueblo elegido, que está elegido para eso. ¿Ven? Ahora, sabemos, y así que cada uno de nosotros sabe que toda la jerarquía de denominacionales, pentecostales y todos, están muertos. Eso es para los cristianos nacidos otra vez del mensaje. El primer marido de ustedes está muerto. Ustedes saben que él está muerto. Dios lo dejó morir. Está acabado. Toda su ciencia, intelectualidad, educación, sus modos científicos de las así llamadas escuelas bíblicas y cosas han muerto. ¿Qué ha hecho? Ha separado unitarios aquí y trinitarios aquí y a los que creen en dos aquí y acá. Y aquí, y es un enredo. Y ellos se llaman a sí mismos pentecostales. 117, qué cosa. Yo fui a ver a un muchacho el otro día. Él está escuchando en estos momentos. Y a una muchacha, ella pertenecía a una cierta iglesia. Ella dijo, yo dije, ellos se separaron. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Dijo, somos de diferente fe. Yo dije, oh, lo siento. ¿Es usted católica? Ella dijo, no. Ella me dijo, la iglesia denominacional a la que pertenecía, una pentecostal. Yo dije, ¿qué es usted? Él es pentecostal también, pero de otra denominación. Oh, ¿saben ustedes que la iglesia católica romana empezó siendo pentecostal? ¿Cuántos saben que es verdad? La congregación dice, amén. Requirió 2000 años para llegar en donde está ahora. Ya no toman nada de la escritura, nada. ¡Qué cosa! Los pentecostales de aquí a 20 años estarán peor que lo que ellos están ahora. Si continúan de la manera en que están ahora. ¡Qué cosa! ¿Seguro ven? ¿Qué es? ¿Qué es? Miren quién es el papá y la mamá de ellos. Permiten a las mujeres cortarse el cabello. Permiten a las mujeres cortarse el cabello. Ellos casi pueden hacer lo que ellos quieren. Mientras permanezcan a esta iglesia, eso es todo lo que es necesario. 118. Oh, con razón. Con razón la condenación de Dios se ha acumulado. Dios lo pone delante de sus ojos. Ustedes cierran sus ojos y fallan en mirarlo, sí, cerrando sus entrañas de compasión cuando ven la palabra verdadera de Dios y estos siete sellos siendo vindicados y probados de ser así y atestiguado en los cielos por todas las naciones y en todas partes por grandes señales y maravillas que él prometió que haría. Entonces usted se cierra, dice, yo no sé. Es por demás. Yo, ¿ven? Oh, hermano, está muerto y no lo sabe. Pecados y transgresiones. Usted está muerto, oh, hermano.
todos nosotros sabemos que la iglesia en esa condición no pudiera terminar este último día. ¿Cómo pudiera traer Malaquías 4? ¿Cómo pudiera hacerlo? Ellos ni siquiera creen tal cosa. ¿Cómo pudiera creerlo, traer Lucas 17:30? ¿Cómo pudiera traer todas estas otras escrituras que están prometidas en estos últimos días? No pudiera hacerlo, porque la niega. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren la condición que Lot, que Sodoma estaba en ese día. Miren la condición de la iglesia hoy. Miren lo que le sucedió a Abraham, el elegido. Miren lo que le sucedió a Lot y a esos allá en Sodoma. Miren a Billy Graham y a Oral Roberts, a ellos allá entre esas denominaciones. Miren a la iglesia elegida de Abraham, sacada. 120. Miren qué clase de señal que Jesús mismo, el Dios encarnado, parado allí en carne humana. Usted dice, ese fue un ángel. La Biblia dice que era Dios, Señor Dios, Elohim, parado allí en carne humana, mostrando que él así ungiría a su iglesia en los últimos días. Sería Dios obrando en carne humana otra vez, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. La misma clase de cosa. Ellos lo ven allí mismo en las Escrituras. Léanlas, escudriñe las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que testifican de esto. Ven, ven, Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 121 dice, así que nosotros sabemos que están muertos. Dios los dejó morir en sus propios programas educacionales, científicos, egoístas. Todos los pentecostales solían hablar de enviar a sus hijos a la escuela bíblica en aquel tiempo, cuando el anciano hermano Lobiate, cuando ellos estaban aquí, ellos lo hubieran echado fuera de la iglesia. Pero, ahora es la cosa más grande. Mi hijo está en la escuela bíblica. Él está cavando su tumba. Así que ahora piensen, ¿piensan ustedes que ellos pudieran soportarlo hoy? ¿Piensan ustedes que yo estoy tratando de respaldar la ignorancia? No lo estoy. Yo les estoy diciendo que hay una diferencia entre esta edad intelectual en la que vivimos, en donde la iglesia ha sido preñada con ciencia y todas estas así llamadas explicaciones. Y todo. Ustedes no pueden explicar a Dios. Bueno, esos sacerdotes tenían a Dios explicado tan perfecto. Ellos sabían cómo el Mesías iba a venir, pero él vino tan diferente a lo que ellos habían interpretado. No fue científico. ¿Cómo podía este hombre, siendo un hijo ilegítimo? ¿A dónde fue él a la escuela? ¿De dónde vino su educación? ¿De dónde vino su enseñanza? ¿Qué cosa? ¿Tú tratas de enseñarnos a nosotros? ¿Tú naciste en fornicación? ¡Ven! ¡Oh, qué barbaridad! 122. ¿Ven ustedes la misma cosa repetirse otra vez? La congregación dice, amén. ¿La ven repetirse otra vez? Todos en la religión científica de ellos. La religión científica de acuerdo a lo que la escuela bíblica de ellos dijo. De esa manera ellos lo quieren. De esa manera tiene que ser o no es. Dios los engaña en cada ocasión. Siempre viene diferente. Lo hizo en el tiempo de Noé. Lo hizo en el tiempo de Moisés. Lo hizo en el tiempo de Cristo. Lo hizo en el tiempo de Juan. Lo hizo en el tiempo de los discípulos. Lo hizo en el tiempo de Wesley. Lo hizo en el tiempo de Lutero. Lo hizo en el tiempo de los pentecostales. Y así lo ha hecho otra vez. Él no cambia su patrón. Siempre viene en la misma cosa.
solamente reformadores a través de esas siete, seis edades hasta la séptima. Y Apocalipsis 10 dijo que en esta hora cambiaría y lo hizo. 123. Ahora estamos terminando. Al decir esto, terminar la gran comisión. ¿Cómo pudieran hacerlo ellos? Nosotros sabemos que están muertos. Dios los dejó morir en su edad científica, todo, para que Él pudiera hacer qué? Abrir el misterio del séptimo sello a la novia no denominacional. ¿Cómo puede una denominación aceptar esos siete sellos cuando es absolutamente contrario la simiente de la serpiente y todas esas cosas? La totalidad de los siete misterios completos son contrarios a lo que ellos han sido enseñados, porque ellos tomaron la enseñanza antigua de la escuela bíblica. Y los siete sellos de Dios, cuando fueron abiertos en la montaña, que Dios me dejó morir en estos momentos, en este púlpito, si esto no es la verdad. Yo les dije de antemano a ustedes 1 año y 6 meses antes que sucediera, que Él me dijo, ve a Arizona. Y lo que sucedería allá en el desierto, y hay hombres sentados aquí en esta noche que estaban parados allí y presentes cuando los siete ángeles descendieron. Y aún la revista Life publicó el artículo de ello. Está allí mismo en el observatorio. Todo. Ahora ellos ni siquiera saben de lo que se trata. Y todo ha sido dicho. Aún hasta la destrucción de California que está por venir y todas estas otras cosas. Y como les dije a ellos, ¿en cuántos días sería? ¿Cómo sería cuando este gran terremoto sucedería en Alaska y que eso sería el principio de la señal del tiempo? ¿Y qué acontecería? Y exactamente, palabra por palabra, lo que él dijo nunca ha fallado una vez. Ustedes nunca lo han visto fallar. Y no puede fallar porque es la palabra de Dios. Y cielos y tierra pasarán, pero ella no puede fallar. Correcto. Párrafo 124. Dios tuvo que abrir esos siete sellos, no en una denominación. Yo siempre he estado en contra de eso, sino fuera de la denominación para que Él pudiera tomar una novia, no una novia denominacional. Él no pudiera hacerlo. Eso es en contra de su propia palabra. Él abrió esos siete misterios allí. Eso muestra, trae esas cosas que han sido escondidas desde la fundación del mundo para que pudieran ser reveladas en los últimos días a los hijos de Dios. Eso ha sido traído ahora delante del pueblo para que ellos lo vean allí. Ustedes ahora, a esta novia no denominacional, oh hermano, allí están sus dos libros. Uno de ellos es el libro de la vida del Cordero. Su nombre allí está predestinado. No puede quitarse. Usted por nada puede quitar eso, ¿ve? Porque fue preordenado para estar allí. Pero en el libro regular de la vida se puede quitar de eso de allí en cualquier momento, ¿ve? Si usted no se arrepiente, es quitado de todas maneras porque usted va a aparecer en el juicio. La novia ni siquiera aparece en el juicio. Se va en el rapto. 125. Dijo esto ya para terminar. Se está haciendo tarde, así que ya casi son las 9:30 y vamos a salir de aquí a las 9:30, si es la voluntad del Señor. Con mucha reverencia ahora, escuchen. En una ocasión, diciendo esto ahora, esto va por toda la nación. En Nueva York, ahora son las 11:25. Allá en Filadelfia y allí por todos los lugares, esos santos amados están sentados allí escuchando ahora mismo, en iglesias por todos los lugares. Allá, en el norte, en el sur, en los lugares de México, allá en los lugares de Canadá, en todos los lugares, 200 millas, 321,8 kilómetros, por todas partes de aquí dentro del continente norteamericano, casi personas escuchándolo en estos momentos. Miles de miles escuchando. Ese es mi mensaje para ustedes, iglesia. Ustedes que están en una unión espiritual por la palabra, que están muertos a estos maridos viejos. Ustedes son nacidos de nuevo. No traten de desenterrarlo. Él está muerto.
Si usted es un cristiano nacido otra vez, ese germen pequeño que está predestinado en usted es palabra viniendo sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra y llega a la estatura completa de Cristo, correcto, para que Él pueda venir y tomar a su novia. Ahora, solo estamos listos para una cosa, esa es la venida del Señor. 126. Allí está su nombre en el libro de la vida. El libro de la vida es la palabra de Dios, porque la palabra es Dios y Dios es la única cosa que es vida. Así que el nombre de ustedes estuvo representado en la Biblia antes que la Biblia llegara a ser palabra. Y si ustedes están aquí para hacer eso, ¿no vindicará esa palabra? La congregación dice amén. ¿No se vindicará la iglesia misma? No lo haría Malaquías 4 y todas esas otras cosas perfectamente, perfectamente se vindicará y mostrará que eso es lo que es. Amén. Cuando Jesús vino, Él dijo, si yo no hago las obras que están prometidas para que yo las haga, no me crean. ¿A cuál de los grupos se unió Él? Él dijo, todos ellos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo y sus obras vosotros hacéis. Ven. Ven, nosotros estamos en los últimos días, iglesia. Ese es mi mensaje de acción de gracias para ustedes. Gloria a Dios. 127. Ahora, antes de terminar, en una ocasión yo estaba en el Parque Nacional Glaciar. Todo el día escuchamos que ellos tenían un glaciar de fuego que iba a caer en la noche. Así que la gente estuvo ocupada todo el día preparando esa cosa, porque iban a derramar ese fuego esa noche. Ellos pusieron cataratas de fuego líquido, como un gran glaciar de agua. Pero se miraba como un arco iris, casi como salía de ese fuego. Cuando salía de ese fuego, cayendo de este glaciar, por todo el parque, mi esposa y yo, y los niños, caminamos todo el día. Queríamos quedarnos para ver esa exhibición de fuego, así que se nos había prometido que la veríamos y nosotros la presenciaríamos otra vez. Ellos dijeron que siempre la tenían durante toda la temporada del verano y demás. Yo dije, bueno, ¿la vamos a poder ver nosotros? Dijo, lo prometimos para esta noche. Nosotros hemos prometido eso. Dijo, allá están arriba ahorita preparándola. 128. Todo se había preparado para el evento. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Todo está siendo preparado para el evento. Una iglesia sacada por causa de su nombre, sacando a su novia de entre el mundo, de esas denominaciones y de todo el mundo y de la inmundicia y de las cosas del mundo. Todos, el evento está listo. Todos estaban parados afuera y ellos dijeron, ahora sigan mirando. Allá arriba a la cumbre de la montaña. Siempre ha venido de esa manera. De esa manera ha de venir en este tiempo. Siempre viene de esa manera. No a través de una denominación. Dios nunca usó una denominación. Nunca. El reformador sale. Él toma la palabra del Señor. Y luego cuando él muere, ellos forman una denominación de ellos. Eso es lo que los pentecostales y todos hicieron. Cuando los nuevos puntos salieron, todo exactamente de esa manera, la cosa sale de esa manera. Una palabra nueva añadida, entonces ellos edifican una iglesia de ello, hacen una denominación, ellos mismos se separan. Tenía que ser de esa manera. Ahora, usted no puede ganarle a la naturaleza. La naturaleza cae en la misma rutina todo el tiempo, tallo, hoja, borla y demás, forro, luego el trigo. Párrafo 129. Ahora, fíjense, todo estaba listo. Todo había sido encendido y preparado. Y todos estaban parados afuera. Yo tenía mi cabeza levantada, mi brazo alrededor de mi esposa. Estábamos mirando. Y los niños allí parados, todos estábamos mirando hacia arriba de esta manera. ¡Hermano! Era algo porque lo estábamos esperando. Se nos había prometido a nosotros. ¡Amén! La palabra promete esto. Acontecerá que antes que venga el día grande y terrible del Señor,
He aquí, yo os envío a Elías el profeta. Él tornará los corazones de los hijos a los padres, y acontecerá que en los postreros días yo derramaré de mi espíritu desde lo alto. La lluvia temprana y tardía vendrán juntas en los últimos días. Todas estas promesas a través de las escrituras han sido dadas. Estamos mirando hacia arriba, mirando a la novia verdadera por toda la nación en esta hora, mirando hacia arriba. Iglesia, Él viene uno de estos días. Tan seguro como Él vino la primera vez, Él viene otra vez. Tengan todo listo. Sepárense del foro. Pónganse delante del Hijo. Manténganse mirando hacia arriba. Estén bajo expectativa. Párrafo 130 por último. De pronto, escuchamos algo desde la cumbre del monte. Una voz que descendió por medio de un alto parlante y dijo: todas las cosas están listas. Entonces este hombre parado a un lado de mí dijo: que el fuego caiga. Y aquí viene, derramándose por toda esa montaña, un glaciar de fuego y lengüetas de fuego vino, vivo. Un espectáculo para contemplar. Hermano, preparemos todas las cosas, porque uno de estos días el fuego va a caer. Nosotros vamos a subir. Ahora, preparémonos para el tiempo del fuego que caerá. Estamos en los últimos días. Todos sabemos de eso y estamos listos para la venida del Señor. La cosa por hacer es que usted se separe de todo pecado. Sepárese usted de cualquier cosa que se relaciona al mundo. No ame al mundo o las cosas del mundo. No permita que ningún hombre por su credo lo engañe a usted. Usted quédese directamente en la promesa de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra, si es la palabra para este día, Dios lo vindica así. Si Él no lo hace, no es la palabra para este día. La palabra que cayó en el día de Pentecostés no funcionará para este día. No, Señor. Eso fue para Pentecostés. Esto es para la novia, la ida al hogar de la novia. Nosotros tenemos algo diferente. Los pentecostales representaron eso otra vez. Nosotros estamos en la edad de la novia, como la palabra de Noé no funcionaría en los días de Moisés, como la ley de Moisés no funcionaría aquí en el tiempo de Pablo. Él trató de decirles a ellos: ustedes están muertos a eso y no pueden tener eso. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Mensaje predicado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1965 por nuestro profeta William Marion Branham. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 131 al 140. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo. Párrafos 331. Iglesia, ustedes a quienes yo les estoy hablando en esta noche, por toda la nación, si ustedes se han separado de la denominación y de toda de la inmundicia y cosas de este mundo y todas esas cosas que las mantienen en credos hechos por el hombre y órdenes y cosas como esa, si ustedes se han separado, miren hacia arriba, prepárense, el fuego va a caer uno de estos días. Dios le va a permitir a él venir en un espectáculo para contemplar. ¿Estarán ustedes listos cuando él venga? ¿Estarán ustedes listos para irse arriba con él cuando él venga? El rapto secreto de la novia sobrenatural. Ella será hecha de lo mortal a lo inmortalidad. Será cambiada en un momento, en un abrir de ojos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no procederemos a los que durmieron. 132. El otro día, el día de armisticio, yo estaba parado allá en Tucson. Mi muchachito quería mirar el desfile. Yo estaba estudiando y no tenía tiempo para llevarlo. Yo tenía muchas llamadas de enfermos y cosas, así que él dijo: papá, ellos no me llevarán. Él dijo: llévame. Yo dije: muy bien, el hermano Simpson, yo pienso que él está aquí y su muchachito querían ir. Así que los metí rápidamente al automóvil y me fui para allá. Me paré allí en una esquina y observaba. Después de un rato escuché muy distante un sonido amortiguando que venía, pum, pum, los tambores tocando.
me quedé parada allí. Yo pensé, bueno, esto es pequeñito, en verdad leen todos estos libros acerca del ejército. Verdaderamente les gustará eso. Me fijé que los primeros eran los tanques viejos de la Primera Guerra Mundial. Allí venían pequeños tanquecitos como eso. Lo que venía allí enseguida. Después de eso, lo que venían enseguida de eso fueron los grandes tanques nuevos de la Segunda Guerra Mundial. El gran tanque Sherman con un cañón en él. Luego vino lo siguiente y después de un rato vinieron las madres de las estrellas de oro. Y luego después de un rato vinieron 12 veteranos que quedaban en todo el estado de Arizona, de la Primera Guerra Mundial. 12 veteranos, después de eso vino un carro alegórico, el soldado desconocido, la crucita blanca. Allí estaba parado un marinero, un infante de marina y un soldado, parado en guardia. Una pequeña división en el carro alegórico. Al otro lado estaba una madre anciana canosa sentada con un prendedor de estrella de oro puesto en ella. Una esposa amada llorando, su marido estaba muerto. Un muchachito harapiento con su cabeza volteada de lado. Su papá fue matado y entonces detrás de eso vinieron más y más y más y luego el ejército nuevo. Me quedé parado allí, me espectaculó para contemplarse, pero cuán triste. 133. Yo pensé, oh Dios, uno de estos días yo voy a contemplar otro espectáculo. Vendrá un día de resurrección en el cual el primero será el último. Y aquellos que son los últimos serán los primeros. Los profetas de antaño vendrán saliendo primero y ellos verán esa procesión marchando hacia arriba en el aire. Y nosotros quienes estamos vivos y permanecemos, no seremos delanteros o aquellos que duermen. Porque la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo se levantarán primero. Nosotros entraremos en la línea con los que están subiendo, aleluya. Todo a través de las edades de Lutero, Wesley, los metodistas, los presbiterianos, por todas hasta la última edad, quienes recibieron la palabra en su edad. Dios los bendiga, tenga todas las cosas listas y el fuego caerá. 134. Inclinemos nuestros rostros. Por un momento, me pregunto en esta audiencia visible, en esta noche, que los que he detenido aquí por hasta las 9:30, hay uno aquí, hay una docena aquí, ¿cuántos aquí dicen, hermana Branja, yo estoy avergonzada de mí mismo, de la manera que yo he vivido? Yo me he inclinado mucho a la denominación y al hombre. Yo sé que yo no estoy bien con la palabra de Dios, yo solo voy a pedirle a usted que ore por mí, hermana Branja. Levante sus manos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Solamente miren, allá arriba en los balcones y alrededor. Dios le bendiga. Yo sé, ahorita. No se avergüencen, miren, no sean 135. Allá lejos, por toda la nación, desde Nueva York hasta California, de Canadá hasta México. Ustedes, pueblos que se han juntado en esta iglesia, en donde están esos grupitos fieles que han creído este mensaje con todo su corazón, ellos han salido de grandes tribulaciones, salido de todas esas demoniaciones. Ellos son gérmenes de vida, sienten ustedes una urgencia en esta noche. Como el pequeño aguilucho, ustedes, al escuchar algo que es un pequeño poquito diferente de lo que ustedes han oído, pero sin embargo en sus corazones saben que es la verdad, ustedes allí, hay un pastor parado allí, en alguna parte, usted tiene su mano levantada, ay, perdón, yo voy a orar por usted. Estas cosas no se han hecho en una esquina, amigos, recuerden, estrecha es la puerta y angosta el camino. Estrecha es la puerta y angosto es el camino, y pocos son los que hallarán. No vaya con esa multitud que está caminando allá, amigos. Esa edad de la iglesia de la Laodicea. Pudieran brincar y danzar algo bajo la música, tibios. No dijo que estaban frío como hielo. Dijo que eran tibios. Esos son los pentecostales y no saben que son miserables, desventurados, ciegos. ¿Ciegos a qué? A la palabra. A la manifestación de la palabra, porque nunca viene a través de sus organizaciones.
ellos no pueden recibirla. Y ustedes, ministros allá en Tucson, en esta noche, yo no los hago responsable por eso. Dios los hace. Yo estuve aquí por 3 años. Yo les dije que no iba a empezar a una iglesia. No lo hice. El hermano Perry Green lo empezó. Y yo estuve allí por 3 años y ni una vez ustedes me invitaron a su púlpito. Yo estuve en Tucson por cerca de 3 años. Dios me llevará del desierto uno de estos días. Este mensaje debe de vivir, y yo traté todo para llegar a ustedes. Yo sé la razón por la que ustedes lo hicieron. ¿Escuchan? La única razón por la que ustedes lo hicieron es que sus denominaciones lo echarían fuera. Y ustedes saben, a muchos de ustedes le he hablado allí en el restaurante Force, y ustedes saben que es la verdad. Vergüenza deberían tener. Salgan de eso, salgan de allí, hermano. Si hay algo de vida en usted, usted será como ese pequeño aguilucho del cual acabo de hablar. Usted escuchará la palabra de Dios. Recuerde, usted va a escuchar esto por la última vez. Uno de estos días. Estamos muy cerca ahora. ¿No vendría usted en esta noche? 135. Disculpen, amado Dios, estamos sentados solemnemente ahora. Realmente es un día de acción de gracias, Señor. Yo estoy agradecido, Señor, de estar viviendo en este día. Este es el día más grande. Pablo, el apóstol, anheló ver este día. Los grandes hombres de antaño anhelaron verlo. Los profetas anhelaron verlo. Ellos buscaron este día. Abraham buscó este día porque él buscó una ciudad cuyo artífice y hacedor era Dios. Está suspendida arriba de nosotros en esta noche. Juan vio el Espíritu de Dios descendiendo del cielo, dio testimonio y supo que ese era el Hijo de Dios. Y piense ahora, él está escogiendo su novia. Querido Dios, por todo el país, donde quiera, habla sus corazones. Tú eres el único que puede cambiar sus corazones. Si eso no fue simiente puesta allí desde el principio, ellos nunca lo verán. Ellos, Señor, solo el ciego guiará al ciego. Ambos caerán en el hoyo. Tan seguro así, porque tu palabra dice que lo harán. 138. Ahora, Padre, siendo que vemos por todo el país, alrededor del mundo, en África, docenas por todo Sudáfrica, Mozambique, por todo el país, pequeñas asambleas recibiendo esta cinta. Y así esta cinta irá 20 o algo de naciones diferentes. Ellos están empezando a verlo y apartarse cientos y cientos de ellos. No se necesitará mucho, Señor. Entonces, cuando el último miembro sea recibido en el cuerpo, Cristo vendrá. Señor Dios, yo les estoy pidiendo a la novia, esta noche, aquellos que yo siento que se han apartado y están esperando, permite que ellos mismos se separen de todo el mundo. Ellos deben de ponerse en la presencia de la luz cálida del Hijo de Dios, bañándose en su palabra, en su amor. Concédelo, amado Dios. 139. Permite que este pueblo aquí, visible, que levantaron sus manos en esta noche, docenas de ellos, por todo este gran tabernáculo. Yo pido a Dios que venga vida nueva dentro de ellos. Yo pido que por toda la nación y aún alrededor del mundo, en donde la cinta será tocada, que ellos también reciban este mensaje de acción de gracia y sepan por las insinuaciones y cosas que han sido dichas, lo que ellos deben de hacer. Y yo lo pido, Padre, concédelos. Bendícelos, son tuyos. Yo sé que es costumbre ahora, Padre, que les pidamos a la gente que vengan al altar. Te pido, amado Dios, que en cada misión, en toda parte, en alrededor y por todo el mundo, que ellos vengan al altar. Y los negros y blancos, amarillos, los cafés, los que sean, el rico, el pobre, indiferente, los mendigos, lo que ellos sean.
las denominaciones, aquellos que se quedan sentados con sus maneras propias y egoísmo, odios, desnudos, miserables, desventurados, ciegos y ni siquiera lo sabe. Tú lo dijiste que sería de esa manera y es de esa manera. Así que yo pido, Padre, que tú llames a cada simiente en esta noche y por todas partes del mundo que esto pueda caer, pueda agarrar ese pequeño aguilucho que conoce la voz de su Señor. Concédelo, Señor, yo lo encomiendo a ti en el nombre de Jesús. Amén. 140. Ahora, con sus rostros inclinados. Aquí en la audiencia visible habrá algunos aquí que no han sido salvos, ni siquiera han dado sus corazones a Dios. ¿No piensas que usted debería ser agradecido por lo que Jesús hizo por usted? El pensar que usted es un pecador, que usted es un extranjero para Dios y todavía algo está en su corazón tocando, que la hermana Branham toca en el púlpito. ¿Cómo sabe usted que no es uno de esos pequeños aguiluchos? Usted está miserable y miserable y será miserable hasta que usted se rinda a eso, porque no hacer esto una de las más grandes acciones de gracia que usted haya tenido al recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Vendrá usted aquí y se parará en el altar y orará? Yo oraré con usted si usted viene. Cualquier pecador, hombre, mujer, muchacho, muchacha, miembro de iglesia o no miembro de iglesia, ser un miembro de iglesia no lo hace usted en cristiano. El altar está abierto. ¿Vendrá usted, cualquier pecador que quisiera venir, recibir al Señor Jesucristo? ¿Le gustaría verdaderamente dejar algunos de ustedes de denominaciones que les gustaría dejar de comer esas comidas de gallina o decir que ustedes pertenecen a esto o a esta? Bien, ¿verdaderamente quieren ustedes saber lo que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo? Vengan, dense cuenta. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Mensaje predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 141 a 150. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. La unión invisible de la novia de Cristo. Párrafo 141. El altar está abierto. Nosotros estamos listos. Venga, deje su asiento. Venga y arrodíllese aquí en el altar. Este hermano acaba de venir. Acción de gracias, oh Dios. Yo estoy tan agradecido contigo, pues toda mi vida. Lo haré. La próxima semana lo haré. La próxima vez que oiga un llamado al altar, lo haré. Algún día. Yo lo aplacé y lo aplacé, pero Señor, yo sé que hay algo mal en mí. Yo siempre creí que había algo diferente. Y ahora, Señor, en esta noche, yo estoy agradecido por la preparación que ha sido hecha por el Hijo de Dios para que mis pecados, de hecho, mi incredulidad, fuera quitada de mí. Yo vengo en esta noche y me arrodillo para aceptar la más grande bendición de acción de gracias que Jesucristo hizo por mí cuando Él murió por mí en el Calvario. ¿Vendrá usted? Ahorita hay gente arrodillada aquí alrededor del altar. ¿Por qué usted no se levanta y viene? Usted lo ha querido hacer. Usted lo ha intentado. Pensando del hermano Lyle Palmer, nuestro buen, precioso hermano, él estaba sentado en el patio, de lo que yo sé, mirando a su niñita jugar croquet, juego que consiste en hacer pasar bajo unos arcos una bola de madera, golpeándola con un mazo de madera allí afuera o algo. Y él cayó hacia adelante. Usted no sabe la hora en la que se va a ir de aquí. Simplemente usted no sabe la hora en la que se va.
aún pudiera ser esta noche. Así que, ¿por qué no venir y arreglarlo ahorita? Vengan, amigos. ¿No puede sentir algo jalándolo a usted? Yo sé que hay muchos de ustedes aquí que deberían de estar aquí en el altar. Y solo estas 6 o 7 personas aquí no son todos los que están sentados aquí. Ahora, si usted me cree y ve aquí en la plataforma cosas suceder, créame ahora. Un día mi voz se aquietará. Usted nunca más la oirá. Usted deseará haber venido. Usted dice, pero hermano Branham, yo he sido un miembro de iglesia. No importa lo que usted haya sido. Así también Nicodemo era un miembro de iglesia. Así también Juan, Pedro, Santiago, Pablo, todo el resto de ellos habían sido miembros de iglesia. Pablo era un miembro de iglesia hasta que una noche algo sucedió. Fue un día, mejor dicho, y él vino. Entonces él fue cambiado de un miembro de iglesia a un hijo de Dios. ¿No vendrá usted? Oh, él fue instruido. Él era intelectual. Él sabía que estaba instruido en una de las más grandes escuelas de instrucción que había, Gamaliel, uno de los maestros más excelentes que había en el país. Pero él sabía que necesitaba algo. ¿No vendrá usted? Una vez más le pido, en donde aquí o en toda la nación, yo le pido, en donde quiera que usted esté y en la asamblea que esté usted, en esta hora de acción de gracias, recuerde, yo he sido grabado aquí, no solamente aquí, sino en el cielo. Usted sabe que está científicamente probado, que cada movimiento que usted hace es grabado. Ellos probaron eso, recuerde. La televisión probó eso. La televisión no manufactura la imagen. Usted es la imagen. Solamente que eso que usted está haciendo es transmitido en un canal. Usted está allí de todas maneras, ¿ve? Cuando usted mueve su dedo, ese movimiento va alrededor del mundo. Cada vez que usted se pone un vestido, su imagen va alrededor del mundo. Está en un disco fonográfico. Cada pensamiento que pasa por su mente está en un disco fonográfico. Y algún día el disco fonográfico va a dejar de tocar. Va a ser puesto en el álbum. Y luego va a regresar en el juicio. Allí va a estar usted con cabello cortado reclamando ser cristiana. Allí va a estar usted con pensamientos en su mente en contra de la palabra y estarán ahí en su mente. Usted no podrá esconderlo. Recuerde, la televisión, la ciencia aún sabe que es la verdad. Usted allí parada ahorita, sabiendo que usted debería de estar aquí. Recuerde, cuando esto está siendo grabado, en el día del juicio, el mismo pensamiento que usted está teniendo regresará a su mente otra vez. Eso estará grabado. Todo el mundo lo verá cuando sea tocado. ¿Por qué el mundo no mirándola a usted en el día del juicio? Todos los ángeles allí. Si tú aquí estás avergonzado de mí, ahorita, cuando tu imagen está siendo tomada en el día del juicio, yo me avergonzaré de ti, porque yo ungí mi palabra, la envié a ti. Tú no la creíste, tú te escondiste detrás de algo. O usted dice, yo estoy bien, yo he hecho esto, yo he danzado en el espíritu, yo hablé en lenguas. También los paganos. Yo grité, también los paganos. Entonces, ¿cómo puede usted rechazar la palabra? ¿Por qué no? ¿Por qué no vienes a él ahora?
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vienes a Él ahora? ¿Por qué esperas, querido amigo, hermano? ¿O por qué tardas tanto? Jesús está esperando para darte un lugar en su hogar santificado, ponerte como uno de los miembros de su cuerpo. ¿Por qué no? Oh, pequeño aguilucho, ven ahora. ¿O por qué no vienes? Señor, estoy agradecido. Yo estoy muy agradecido. Acción de gracias a ti, Señor. No por la comida natural, aunque también eso. Pero, Señor, el tiempo del fin está aquí. Yo estoy agradecido por esta comida espiritual, Señor. La comida espiritual de los 7 sellos fue prometida ser abierta. Usted dice, eso será algo diferente. No, no. Usted no puede añadir una palabra y quitar. Ya está allí. Solamente está escondida. Está sellada. ¿Cuántos entienden eso? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Ve? Usted dice, bueno, eso es un misterio que vendrá. ¿O no? Ya está escrito. Usted no puede añadir una palabra a ella o quitar una de ella. ¿Ve? Ya está allí. Solamente tiene que ser revelado en los últimos días. ¿No vendrá usted? Vengan ahora, amigos. Si no pueden entender, vengan, arrodíllense, háblenle a Él al respecto. Si yo no puedo hacerlo claro a ustedes, Él lo hará, porque Él es el que resuelve todas las dudas en su multitud santificada. Oh, ¿por qué no vendrá usted? ¿Por qué no? ¿Por qué no vienes a Él ahora? Recuerde que se está haciendo una grabación de esto, no solo en esta cinta, sino en el gran disco fonográfico de Dios. Cada uno de ustedes, cada movimiento, al inclinar usted su rostro, al inclinar su corazón, cualquier pensamiento que pasa por su mente, recuerde que está siendo grabado en estos momentos en gloria. Y el disco fonográfico va a ser tocado en el día del juicio. ¿Cuál es su decisión? Oh, ¿cuánto querrá usted que sea cambiada en ese día? Yo solo voy a esperar, porque hay muchos, muchos alrededor del altar ahora, ¿ve? Tal vez uno de ellos, si yo me espero un poquito más, pudiera ser que salga otro allí. Pudiera ser en alguna parte en Nueva York, pudiera ser en alguna parte en Filadelfia, allá en California, Arizona, en alguna parte allí pudiera haber otro viniendo. Pastor, en donde quiera que usted esté, no desista el llamar al altar ahora. Puede ser que nosotros nunca veamos otra acción de gracias. Esta pudiera ser la última. Y los discos fonográficos serán puestos en esta noche por la última vez. La cinta se acabará uno de estos días. El disco se terminará y estará en el álbum de Dios. Entonces va a ser tocado otra vez. Sus pensamientos que usted tiene ahora. No diga que usted no sabía, usted sabe. Pero nadie puede venir a mí a menos que mi Padre lo traiga. Y todos los que el Padre me ha dado vendrán. ¿Vienes a Él? Yo creo que si yo estuviera sentado allá en alguna parte y tuviera el más mínimo pensamiento, yo vendría aquí tan rápido como pudiera. ¿Por qué no? Oh, ¿por qué? Ya terminó. ¿Ya terminó? ¿Estás seguro de no estar contristando su espíritu ahora? Mantengámonos entonces nuestros rostros inclinados. ¿Está usted seguro que no ha contristado su espíritu? ¿Está usted seguro que ha hecho exactamente lo que Él le dijo que hiciera? ¿Está usted seguro en estos momentos? Recuerde que usted nunca pudiera tener otra oportunidad.
Puede ser que el disco fonográfico se termine en esta noche. Esto pudiera ser todo. Esto pudiera ser la última cinta para usted. ¿Está seguro que usted está listo en estos momentos? Si es así, yo se lo dejo en sus manos en el nombre del Señor Jesús. Ahora, mientras el coro está cantando suavemente, yo voy a orar por estos que están aquí. Yo soy un cristiano medio raro. Yo creo que Dios tiene que salvar. Yo creo que Dios tiene que plantar la palabra. Yo, el Señor, dice la Biblia en Isaías, yo, el Señor, la he plantado. Yo la regaré día y noche. No sea que alguien me la arrebate de mi mano. Antes que le pida a alguien que venga alrededor del altar con estas gentes, yo mismo quiero orar por ellos. Inclinemos nuestros rostros. Amado Jesús, yo cité tu palabra para que tu profeta dijo, y yo sé que las palabras de los profetas son verdaderas, y tú dijiste, yo el Señor la he plantado. Claro, seguramente, tú lo pusiste en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Yo el Señor la he plantado, y yo la regaré día y noche, no sea que alguien la arrebate de mi mano. Estos probablemente, Señor, han oído muchas llamadas al altar, pero tú todavía la estás regando, Señor. Aquí están ellos en esta noche. Permite que ellos sean liberados en esta noche, Padre, de todas las cosas del mundo, de todos los pecados y problemas que están en sus corazones, y que sensatamente y reverentemente en sus corazones se entreguen a tu palabra en estos momentos y digan, Señor Jesús, en lo profundo de mi corazón, yo siempre he creído que había algo para mí que todavía yo no había recibido, aunque yo he tratado, como en la representación que se ha hecho en esta noche, de seguir a la gallina, pero había algo que parecía extraño para mí. No sonaba muy bien, pero en esta noche yo siento que me estoy acercando ahora a los brazos de la palabra viviente. Yo vengo aquí muy reverentemente en mi mente cabal. Yo lo he postrado aquí al lado de este altar. Yo quiero desesperadamente salvación, Señor. Estoy tan hambriento. Yo quiero, Señor, que me tomes en tus brazos en esta noche, no por medio de ninguna emoción, sino por medio del espíritu de tu amor. Tómame en tus brazos, amado Dios. Yo soy tu hijo. Yo siento que yo soy esa águila de la que estaban hablando. Agárrame, Señor. Estoy brincando. Yo me levanté de mi asiento y me arrodillé aquí. Agárrame, Señor. Estoy brincando. Tráeme sobre tus alas, Señor, separado de estas cosas del mundo. Permíteme volar de la inmundicia de este mundo, de mis hábitos malos, de todas mis tradiciones denominacionales. Permíteme venir solamente a ti, amado Dios, para que tú, Santo Espíritu, pueda verte de dentro de mí el perdón de todas mis dudas. Permite que yo en esta noche llegue a ser tu hijo, recién nacido, y una nueva criatura en esta noche. Agárrame, llévame más allá del cloqueo de la gallina. Llévame al nido del águila, para que allí yo pueda ser nutrido por la palabra de Dios, hasta que yo sea capaz de volar. Concédelo, amado Dios, tómalos, ellos son tuyos. Esta es mi oración sincera, orando por gente moribunda. Concédelo, Padre, yo ofrezco esta oración en favor de ellos, para la gloria de Dios, lo pedimos ahora con nuestros rostros inclinados. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa noche este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Mensaje predicado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1965. Por nuestro profeta William Marion Branham. Continuando y
Concluyendo ya la lectura, en los párrafos 151 dice: yo me pregunto, de ustedes que están arrodillados aquí alrededor del altar, muchos de ustedes han reclamado ser cristianos, pero han sentido que hay siempre algo por allí que ustedes no poseían. Ustedes pudieran haber hecho todos los actos religiosos. Ustedes pudieran haber gritado. Ustedes pudieran haber hecho todas las cosas. Pudieran haber danzado en el espíritu. Ustedes pudieran haber hablado en lenguas. Y nadie puede decir nada malo en contra de eso. Eso es verdad. Todo eso es bueno. Pero ven ustedes, esos son dones del Espíritu sin el Espíritu. Si el Espíritu estaba allí, ese sentir no se sentiría condenado de esa manera. Verdaderamente ustedes, sinceramente, aquí en el altar, creen en estos momentos, mientras ustedes están aquí, que solo el acto de darse ustedes mismos, no en una emoción, pero en fe genuina, sin adulteración, que Dios los recibirá a ustedes y los nutrirá con su palabra hasta que ustedes mismos sean águilas y puedan volar. Si lo creen y quieren que Dios haga eso, levanten sus manos. Ustedes que están aquí alrededor del altar, Dios les bendiga. Cada uno tiene levantadas sus manos. 152. Ahora, permanezcan quietos. Yo voy a pedir a hombres consagrados y a mujeres que verdaderamente conozcan a Dios. La mayoría de ellos es muy extraño, parece como que es de esa manera en los llamamientos al altar que yo hago. La mayoría son hombres, ustedes saben, por lo regular son mujeres, pero aquí son todos hombres. Yo pienso que hay una mujer aquí en el altar en esta noche, tal vez dos, generalmente son mujeres. Pero de una manera u otra me imagino que parece como que las mujeres piensan que yo estoy en contra de ellas. No estoy, hermana. Tres, creo que alguien dijo, yo no puedo ver aquí por encima del altar. Muy bien. Algunos de ustedes cristianos consagrados, vengan aquí y párense conmigo en oración solo por un momento. En el altar, donde quiera que esté usted, en la plataforma, alguien que verdaderamente conozca a Dios, que sepa cómo pararse aquí solo por unos cuantos minutos para orar por ellos. Luego despediremos la audiencia. Todos sean muy reverentes. No se vaya. Venga aquí y párese alrededor. Algunas de ustedes, personas que realmente creen que esto es la verdad, de que estamos entrando en otra edad. Estamos entrando en la edad del rapto. Ustedes saben, la iglesia no puede irse en la condición que está y no puede mejorarse. Debe de ponerse peor. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. La congregación dice amén. Tiene que ponerse peor y no puede seguir de esa manera. Ven, tiene que ser algo y está moviéndose en estos momentos. Amigo, está en movimiento. El movimiento está aconteciendo para la novia. Eso es la verdad. Eso es así, dice el Señor. Vengan ahora adelante. Cristianos consagrados, quien quieran que en su disco fonográfico se encuentre eso. Estos que vienen sinceramente, ustedes que quieren venir y ofrecer oración con ellos, como sus hermanos y hermanas, vengan alrededor del altar. Párense aquí alrededor por un momento para orar. ¿Alguien más quiere venir pararse aquí alrededor? Arrodíllense a un lado de ellos. Vayan, ustedes hombres, alrededor de esos hombres, ustedes mujeres, dulcemente, humildemente, pidan oración por ellos. Amado Dios, ayuda. Párrafo 153. Yo rindo todo. Yo rindo mi denominación. Yo rindo mi primera boda. Yo rindo mi primer marido. Yo rindo todo, Señor. Me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. ¿Rinde usted su propia idea? ¿Puede usted rendir sus propias ideas a la palabra de Dios? Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. 154. Todos los que creen ahora en la audiencia, pónganse de pie. Cantémosle juntos ahora. Yo me rindo.
Todos ustedes, ríndanse. ¿Están listos para cantar ahora? Yo, todo a Cristo, yo me entrego. Quiero serle. Ahora ustedes, alrededor del altar, si ustedes verdaderamente se rinden, levanten su mano a Él. Canten. Yo me rindo a Él. Yo rindo la denominación. Yo rindo la denominación. Yo rindo la iglesia. Yo mismo me rindo. Yo rindo mi idea. Todo a ti, mi Salvador bendito. Yo rindo todo, todo a Cristo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿No dicen verdaderamente en serio? Yo me rindo a Él. Para por 156. 155, perdón. Ustedes, aquí ahora en el altar, ustedes aquí que están alrededor del altar, que han orado, la iglesia ha orado por ustedes, ustedes mismos han orado. Ahora solamente hay una manera que pueden ser salvos, eso es, por fe sois salvos, y eso es por gracia. La gracia de Dios les habló a ustedes, los trajo al altar. Ustedes están buscando las bendiciones de Dios. Ustedes están buscando su palabra. Ustedes están buscando el Espíritu Santo. Ustedes están buscando los favores de Dios. Y si lo están, y pueden verdaderamente con todo su corazón rendirse. Ahora, no busque alguna emoción. Busque una verdad. Una verdad que proviene de su corazón. Por fe, Señor, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que tu palabra me mande que haga. Yo mismo me rindo con todo lo que está en mí. Si ustedes creen eso con todo su corazón, yo quiero que se pongan de pie. Volteense y den su rostro a esta iglesia, a la audiencia, y levanten sus manos y lo cantaremos juntos con ellos. Yo rindo todo lo que está en mí. Dios, lo mejor que yo puedo, todo lo que yo soy, yo lo rindo. Súbanse a esta plataforma aquí, ustedes que están en el altar. Súbanse aquí a la plataforma, hermanos, aquí arriba, todos ustedes, y hermanos y hermanas. Miren aquí, iglesia. Una hermana dice, hermano, yo pertenezco a la iglesia, pero últimamente yo ni siquiera estoy ya en ella. Rendir. El Señor sabe a dónde yo quiero ser guiada por Él. Yo quiero a la iglesia. Y yo quiero que el Espíritu Santo ser llena con el Espíritu. Y yo moriría si eso es lo que se requiere. Sí, correcto. Rindo usted toditito a Él y a su palabra. Una hermana aquí de una denominación. Ella dijo, yo pertenecía a una denominación. No tenemos que decir el nombre. Ella es una empleada allí. Pero ella dijo, hermano Branham, yo quiero salir a la verdad. Yo quiero algo más profundo que eso. Permítanme citar su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ella serán hartos. Ahora ustedes aquí en la plataforma que acaban de venir, si ustedes están listos para rendir todo lo que ustedes son, todo para obedecer la palabra de Dios, nadie les dijo a ustedes esta semana qué hacer. Ahora, si ustedes están listos a rendirse en estos momentos a Él, solamente levanten sus manos de esta manera a la audiencia. Ahora, ustedes aquí en la plataforma, cantémosle juntos. Ahora, yo me rindo a Él. Todos juntos. Muy bien. Yo me rindo a Él. Ahora, verdaderamente digan eso en serio. Lo dicen verdaderamente. En serio. Digan amén. La congregación dice amén. Digan amén. Una vez más. Amén. Diga Señor. Señor, escudriñame. Escudriñame. Pruébame. Pruébame. Y dame una oportunidad. Y dame una oportunidad. Esto es todo lo que yo puedo hacer en esta noche. Esto es todo lo que yo puedo hacer en esta noche. Entregarme a ti. Entregarme a ti. Tú conoces el hambre de mi corazón. Tú conoces el hambre de mi corazón. Tú sabes mi deseo. Tú sabes mi deseo. Tu promesa fue de cumplir ese deseo. Tu promesa fue de cumplir ese deseo. Yo lo acepto ahora. Yo lo acepto ahora. Y yo me rindo a ti. Y yo me rindo a ti. Juntos, todos. Yo me rindo a Él.
yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Hemos terminado la lectura de este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Servicio realizado en Silverpool, Louisiana, Estados Unidos. Día 25 de noviembre del año 1965. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde y noche los mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Obras es la fe expresada. Servicio realizado en Silverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 26 de noviembre del año 1965. Iniciamos la lectura. Mucha honra, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje Obras es la fe expresada. Párrafo 1. Gracias. Es bueno estar aquí en esta noche de nuevo. No sé cómo ellos se dieron cuenta que yo iba a orar por los enfermos. Todos vinieron para que se orara por ellos. Ustedes saben, yo creo que si uno sigue la guianza del Espíritu, todo estará bien. Eso es lo mejor. Ese es un mensaje que nunca falla. Ahora, yo estaba sentado en el cuarto hoy. Después de que un cierto ministro que aprecio de todo corazón, tres de mis muy buenos amigos, me dijeron que venían para ir a almorzar conmigo. Y yo pensé, bueno, eso estaría muy bien, ustedes saben. Así que yo solo comí un poco de desayuno, porque estaba seguro que ellos iban a pagar, ustedes saben, y yo... Así me conseguiría una buena comida. Así llegaron las 12, vino la 1 y las 2 y aún nadie llegaba. Y había, la policía estaba persiguiendo a un criminal allá atrás en el patio. Y así que fui a ver ese episodio y no pude encontrar al hermano Jack en ninguna parte. Entonces vine a darme cuenta que el hombre del hotel le había dado el número equivocado y él estaba timbrando la puerta equivocada todo ese tiempo en donde yo no estaba. Pero dejaré que él pague en otra ocasión, él y el hermano Tracy. Yo estuve muy contento de verles a ellos y al hermano Browns en esta noche. Parece que debiéramos volver nuevamente a Arizona. El otro día cuando venía atravesando el desierto, me recordaba y le dije a mi esposa que está sentada allá atrás, le dije, aquí es donde el hermano Jack se sentó en su Chevrolet. El hermano Brown y él discutieron todo sobre la creación original y fue hecha en 6 días o si fue hecha en 6 millones de años. Esa fue una buena. Ellos discutían a tal grado, se bajaban del carro y recogían un puñado de piedras. Uno se paraba detrás de un poste y otro detrás del otro. Y comenzaban a tirarse piedras el uno al otro. Lo más fuerte que podían. No podían solucionarlo de esa manera. Y entonces decían,
yo puedo correr más rápido que tú. Y salieron corriendo. El hermano Jack, un tipo bajito, corriendo tan duro como podía. Y el hermano John con aquellas piernas largas, ustedes saben, nunca me he reído tanto en toda mi vida. Después, el hermano Jack volvió al carro y se quitó los zapatos. El hermano Charlie nos había regalado una bolsa grande de naranjas y él peló la mitad de ellas antes de llegar a Chevrepol. Ustedes saben, aquellos fueron los días dorados. Sí, señor, son días dorados. Yo sé que suena como una broma chistosa, pero es la verdad. Pero nosotros, hay algo al respecto, que a medida que uno se va poniendo viejo, comienza a pensar en eso. Uno piensa de aquellos días que desearía vivir de nuevo, ¿correcto? Los días cuando éramos jóvenes. Y a medida que envejecemos, todo se vuelve en fotografías. Estoy tan contento que fueron puros y santos, y en el compañerismo de hermandad en amor, sabiendo que vamos a una tierra donde nunca envejeceremos, donde aquella gran tierra allá, donde nunca, nunca envejeceremos ni nunca moriremos. Uno de nuestros preciosos hermanos, tan querido por todos nosotros, acaba de cruzar para aquella tierra, y cada vez que subo a esta plataforma, me supongo que recordaré al hermano Lille. Miré anoche y vi la pequeña Judy sentada por allá y mi corazón estaba palpitando tan fuerte. Estaba pensando en cómo se sentiría ella. Y yo sé, cuando murió papá, cómo fue que... Pero es que tenemos que pasar por esas escuelas de dolor para poder saber qué siente la otra persona. Yo creo que estoy mirando un viejo amigo ministro sentado aquí. No puedo nombrarlo, ¿es correcto? Usted oraba por los enfermos aquí todo el tiempo, años atrás. Gerd Holzer, ese nombre alemán, nunca pude aprenderlo correctamente. El hermano Tracy lo encontré allá afuera. Lo he conocido alrededor de 10 años y le dije... Usted no ha envejecido 6 meses en estos 10 años. Estamos viviendo en un mundo que algún día tiene que cesar. Ahora en esta noche, los tuve hasta bien tarde anoche y voy a tratar de no hacerlo esta noche. Terminando mi historia, estaba pensando en esta noche de predicar sobre el tema de el rapto para la iglesia, cómo son las condiciones, como yo las veo en las escrituras. ¿En qué condición tendrá que estar la iglesia para el rapto? ¿Y qué sucederá precisamente antes de que el rapto suceda y cómo sucederá? Todos creemos en el rapto, ¿no es así? Lo creemos. Entonces, de repente, algo me dijo, ora por los enfermos en esta noche. Y yo estaba almorzando con un hermanito mexicano, lo encontré en la calle. Me supongo que está aquí en esta noche, él y su esposa. Luego alguien vino y me dio un testimonio. Dijo, allá donde está la iglesia hay un hombre con, creo que hace aproximadamente 1 año que él pasó por la fila de discernimiento. Y yo estaba pensando en esta noche tener una línea de oración a la manera antigua, así como el hermano Jack y el hermano, párrafo 8, el hermano Jones, Brown es quien me repartía las tarjetas de oración y encontré que él era bien honesto y nunca lo sorprendí vendiendo tarjetas o haciendo nada incorrecto. Él es bien recto. Ustedes saben, sí, los hemos sorprendido tratando de hacer eso. El hermano John se mantenía fiel todo el tiempo en su trabajo y recuerdo que él se paraba y recogía todas las tarjetas y traía a la gente por la línea. Yo oraba por la gente y así proseguíamos. Esa fe inadulterada que tenía esa gente, si tan solo se podían acercar a uno, con eso sanaban. Y pienso que habían 20 sanidades a una, a lo que tenemos ahora, 9. Entonces llegó esta tarde la historia de un hombre. Él probablemente esté aquí ahora,
él estuvo en la línea de oración hace un año, en alguna parte, y él tenía, dice que en el discernimiento le fue dicho que él había tenido las paperas, y los doctores le dijeron que después que se le bajaron las paperas, que él jamás podría tener una niñita, y él siempre había deseado una. Pienso que había tenido un niño, pero en la visión del Señor le fue dicho, pero usted va a tener aquella niñita. Párrafo 10. Y él dijo que tenía la pequeñita aquí en esta noche. No conozco al hombre, pudiera, estaría en la audiencia la persona de la que hablo, en algún lado, no sé. Alguien me contó esto afuera. Oh, aquí está la niña, aquí por este lado, sentada allí mismo. Muy bien, está muy bien. Qué pequeñita tan dulce. Si no fuera tan lejos para caminar por encima de todos, para muy bonita la pequeña bebé, yo la haría pasar aquí para que dieran el testimonio. Quizás se podrá hacer mañana o en algún tiempo cuando estamos teniendo nuestros cultos. Ahora, mañana por la mañana es el desayuno de los hombres de negocios. ¿Ya lo han anunciado? Eso está bien. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando que hemos iniciado a compartir un nuevo mensaje titulado Obras en la Fe Expresada, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1965. Seguimos con la lectura en los párrafos 11, dice, y ahora vamos a tener una pequeña lección en sanidad divina. ¿Cuántos creen en eso? Oh, va a ser una gran noche si tienen esa clase de fe. Se requiere gente que crea. Es para el creyente. Entonces tomé un lápiz y comencé a escribir algunos textos y cosas. Y luego Billy tocó la puerta y dijo, papi. Le dije, espera solo un momento, todavía no termino. Él dijo, pero el hermano ya te está esperando. Así que yo tuve que venirme. No tenía un sujetapapeles y tomé un Johnny Pin de Meda, alguna clase de cosa que llamaban una horquilla. Para el cabello, eso es lo que era, una horquilla, alguna clase de cosa. Y no sé mucho sobre aquellas cosas, ustedes saben, y yo solo la vi allí. Ahora, para hacer un clip para el papel, para separar lo que yo... Tenía algunas notas para la mañana, para separar las unas de las otras. Y a medida que uno envejece, antes era que yo podía recordar las escrituras y cosas tan fácil. Pero ustedes saben, ya se me ha puesto difícil. Aún no se ha encontrado con ese problema usted, hermano Jack. Correcto. Sí, le dije al hermano Jack, no hace mucho. Le dije, hermano Jack, me estoy volviendo olvidadizo. Yo comienzo a decir algo y tengo que esperar. Él dijo, ¿solo hasta allí ha llegado? Yo dije, pues no es suficientemente. Él dijo, no, yo llamo a alguien por el teléfono y le digo que se le ofrece. Yo pensé que usted estaba bromeando conmigo en aquel entonces, hermano Jack, pero me di cuenta que eso es muy verídico. ¡Sí, señor! ¡Oh, cómo se olvida uno! Pero cumplamos correctamente con todos nuestros deberes porque están en un libro, un registro que será anunciado en el día del juicio. Párrafo 13. Ahora somos como una gran familia. Me supongo que no estamos conectados a través del país en esta noche como cuando predicaba mi mensaje anoche. Pienso que solo sea para esta asamblea local, así que anoche yo ciertamente aprecio su cortesía por estar de pie. Yo no trato de aprovecharme del hermano Jack, pero él siempre me ha dicho, diga lo que usted quiera. Así que yo vine aquí a la plataforma y prediqué un poquito de doctrina. Pero, así que yo creo que algunos de mis hermanos denominacionales. Párrafo 14. Yo tuve un sueño la otra mañana. No sueño muy frecuentemente. No soy un soñador, pero soñé que vi a un hombre, un joven preso en grilletes, y él estaba tratando de librarse. Y yo dije, alguien me dijo, esa es gente horrible, no tengo nada que ver con ellos. Y yo vi a este muchacho salir de sus grilletes, así que lo dejé quieto. Pensé, yo veré lo que él hace. Así que él se libró. Y él era un buen muchacho. Y yo vi a otros tratando de salir.
Parábola 15. Ahora, este es solo un sueño. Yo caminé por este lado y vi al hermano Roy Borde, un buen amigo mío que vive en California. Parecía como si algo estuviera mal. Sus ojos estaban medio cerrados y una gran, quizás como cáncer o algo sobre sus ojos. Y alguien estaba tratando de apartarme de él. Y yo grité, hermano Borde, en el nombre del Señor Jesús, despierte de eso. Y escasamente podía hablar diciendo, hermano Branham, se va a requerir algo más que esto. Yo simplemente no puedo captarlo, hermano Branham. Yo simplemente no puedo captarlo. Yo dije, hermano Bordes, yo le amo. Para Policías. Y alguien me llamó la atención y miré y era una dama parada por aquí cuando yo era un muchacho. Yo le llevaba los víveres de la tienda de abarrotes a la gente. Su nombre era señora Fueton. Aún vive en Jeffersonville, una amiga personal de nosotros. Y ella dijo, hermano Branham, libéranos de esto. Dijo, esta es una casa del infierno. Usted ha sido malentendido. Y dijo, y usted también ha malentendido a esta gente. Ellos son gente buena. Pero, y yo miré hacia allá y era como un gran sótano. O unas paredes grandes debajo de una gran cueva y habían grandes rejas de hierro que medían como 8 a 10 pulgadas de grueso. Y había gente desquiciadas, con brazos y piernas torcidas, golpeando sus cabezas así. Y ella estaba llorando, diciendo, ¡libera a la gente, hermano Branham! ¡Ayúdenos! ¡Estamos en problemas! Ella misma, yo la conozco, ella pertenece a la... creo que a la Iglesia de Cristo o la Iglesia cristiana llamada Iglesia de los Hermanos. Así que ella, parábola 17, yo miré alrededor y dije, ojalá pudiera. Y seguí mirando por allí. Y yo, con mi cuerpo pequeño y débil, y esas tremendas rejas de hierro, y ese hombre, y ese pobre gente allí adentro. Y no podía llegar a donde estaban. Las rejas estaban muy juntas. Yo miré y ellos estaban golpeando sus cabezas como si estuvieran desquiciados. Vi unas luces parpadeando allí adentro. Y miré hacia arriba y allí estaba parado el Señor Jesús con unas luces de un arco iris a su alrededor. Y me estaba mirando directamente y dije, libera a esas personas. Y él se marchó. Y pensé, ¿pero cómo podré yo librarlos? Yo no tengo suficiente fuerza en mis brazos para romper esas rejas. Así que dije, ¡casa del infierno, ríndete al nombre de Jesucristo! Y todo comenzó a reventar y crujir, y las rocas rodaban, y las rejas se cayeron, y la gente corría gritando, ¡liberados! Estaban gritando lo más fuerte que podían, y fueron todos liberados. Párrafo 18. Y entonces yo gritaba, hermano Roy Borders, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Dios está liberando su gente. ¿Dónde está usted, hermano Borders? He pensado sobre esto. Saben, el hermano Borders está muy asustado. Ustedes conocen la profecía. Todos, muchos de ustedes lo saben. Ustedes que reciben las cintas y demás acerca de la costa del occidente. Párrafo 19. Aquí hay hombres sentados en esta noche que estuvieron presentes cuando eso ocurrió, cuando estábamos parados allí en un viaje de cacería. Y un ministro que estaba escuchando anoche con un ojo cegado, él llegó y dijo, traía lentes oscuros allá en la montaña. Él dijo, hermano Branham, yo soy el hermano M.C. Ugles. Dijo, yo ayudé una vez a patrocinar una de sus reuniones en California. Yo dije, me da gusto conocerlo, hermano M.C. Ugles. Párrafo 20. Así que habían como alrededor de 20 hombres parados allí. Estábamos cazando jabalíes. Y el día anterior, mientras subíamos la montaña, le dije al hermano Van Wood, todo lo conoce un amigo personal, le dije, hermano Wood, recogí una piedra y la tiré al aire hacia arriba y cayó. Y yo dije, así dice el Señor, algo está por suceder. Y él dijo, ¿qué es, hermano Branham? Dije, yo no sé, pero dentro de 24 horas usted sabrá. Algo está por suceder. Es una gran señal.
Tenemos unos minutitos, vamos a continuar. Párrafo 21 dice, eso fue al atardecer y al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, estábamos preparando para irnos. Cada uno tenía su jabalí. Todos estábamos parados allí. Y el hermano M.C. Analí, y ustedes saben, todos ellos estaban pelando sus jabalíes. El hermano Bordes y yo, y el hermano Roy Robertson, un veterano lisiado, un amigo mío muy precioso y querido. Él estaba parado allí y miré hacia arriba y entonces el hermano M.C. Ugles dijo, hermano Branham, ¿le parece el ángel del Señor cuando usted está en estos viajes de cacería? Yo dije, hermano M.C. Ugles, sí, eso es correcto, pero yo vengo acá como para descansar. Él dijo, muy bien, hermano Branham, no fue mi intención molestarlo. Y yo dije, usted no me ha molestado. 22. Y miré así alrededor y vi a un doctor mirando su ojo. Ahora, yo no le conocía. Él tenía puesto los lentes oscuros porque en Arizona hay mucho sol y es muy brillante. Y vi que un doctor le dijo, señor, yo he estado tratando de este ojo por años, como 2 años, algo así. Dijo, la alergia que tiene en ese ojo, usted va a perder su ojo. Está consumiendo la vista y no hay manera de yo detenerla. Yo le dije, la razón por la cual usted me hizo esa pregunta es por causa de su ojo. Esos anteojos oscuros son porque usted tiene un ojo malo. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, su doctor se lo describí. Él le dijo hace unos días que usted va a perder ese ojo por causa de la alergia que se está consumiendo la vista del ojo. Y él ha estado tratando ese ojo por unos 2 años y no puede detener. Él dijo, hermano Branham, esa es la verdad. Y comencé a dar la vuelta y miré y vi una mujer mucho mayor que él, de una tez oscura. Ellos originalmente son de alguna parte de por acá, en Arkansas. Y ella alzó su falda y mostró una parte de su extremidad a su hijo y le dijo, hijo, si ves al hermano Branham, dile que ore por mis pies. Y tenía tumores alargados entre los dedos de los pies. Le dije, su madre es una mujer canosa y ella alzó su falda y bajó su media y le mostró sus pies y le dijo que me dijera que orara por ella. Y él dijo, ¡oh, misericordia! Volví a mirar y lo vi parado allí sin anteojos en la visión. Le dije, así dice el Señor, Dios ha sanado su ojo y también ha sanado su madre. 24. Por último, en aquel instante me di la vuelta. Ahora, hay hombres sentados aquí que estaban parados allí. Le dije al hermano Roy Bordes o al hermano Roy Robertson. Puse mi mano en su hombro porque él es un veterano. Y dije, hermano Roy, métase debajo de algo rápidamente. Algo está por suceder. Él dijo, ¿qué quiere decir, hermano Branham? Yo dije, ¡no hable! ¡Métase debajo de algo rápido! Y yo me di la vuelta y tomé una pala que había allí por un lado y me distancié de ellos porque sabía que eso vendría a donde yo estaba. Amén, amén, mis hermanos. Por el tiempo vamos a concluir la lectura. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 21 de este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 26 de noviembre del año 1965. Que Dios guarde a cada uno de vosotros. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por habernos enviado a existencia en este último tiempo. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, estar unidos a tu palabra, Padre amado. Acercarnos a ti humildemente porque sabemos de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad donde fuimos traídos, Padre. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor. Razón que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh, Padre amado, entonces este mensaje, el alimento espiritual para vuestras almas, comida de águilas, Padre amado, en este último tiempo, tú nos has proporcionado, Señor, a su debido tiempo, porque tú no podías enviar en otro tiempo, porque estabas cumpliendo cada hora, en el tiempo y sazón, tu mensaje, enviado por diferentes profetas que tú tenías guardado antes de la fundación del mundo, Padre. Y en esta hora, Señor, Dios Todopoderoso, que tengas misericordia de cada uno de vosotros, porque ya no hay más tiempo, Señor.
Guíanos, Señor. Permítanos sostenernos de tu brazo amante y poderoso, Padre amado. No nos sueltes, Señor. Estamos muy agradecidos porque en el trayecto de cada uno de vosotros nos encontraste y nos llamaste como esa madre águila a su aguilucho, Señor. Oh, gracias, Padre amado. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos y regresaremos contentos, alegres y felices, porque esta palabra es dador de vida eterna, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Allá las profecías del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la visión, un beso fue libre, el otro tercio de su Cristo de la cruz, cuidado el salvo de todo amor. José en la prisión, un preso fue libre, el otro tercio de su Cristo de la cruz, cuidado el salvo de todo amor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntará honestas en tus manos, y él responderá con ellas, tu herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, tu herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió su esposa gentil. En el tiempo de escasez la mayor bendición para el país, oh, y después para Manasés, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El ministerio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. Vigente.
guiándose por el Mesías, comienza firme por el primogénito. En aquel día habrá llanto, el Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto, el Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirará la fiesta de expiación.
aflige tu fe por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorarán como se llora, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige el primogénito.